Señoras y señores, comenzamos un nuevo late con un grande. El día de hoy tenemos un tremendísimo invitado.
uno que se caracteriza por esta música, uno que se caracteriza por su entrega en el juego de PES. Y bueno, nosotros no lo conocemos casi nada, no lo conocemos casi nada en general. ¿Por qué? Porque, bueno, al igual que Mini, son personajes que entraron a la competencia de una forma distinta, de una forma, ellos fueron los dos primeros que entraron a la competencia a partir de Twitch, netamente. Ninguno de nosotros conocía a Matt, ninguno de nosotros conocía a Mini. Y ya conocimos un poco a Mini y vamos a conocer hoy, en este momento, en este late, al gran Matías. Matías Reyes, señoras y señores. Vamos a conocerlo de inmediato, vamos a dar los accesos correspondientes. A ver si ya se encuentra con nosotros el gran Matías Reyes. Se habrá puesto bonito, Matt, vamos a ver, ¿eh? Atención, muchachos. Mi estimadísimo. Mi estimadísimo Matt, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido una vez más a este canal de Twitch. ¿Cómo le va, querido Matías? Ha sido un día piola, tranquilo y esperando con ansia esta entrevista con este late. Mi estimadísimo Matías, un placer tremendo tenerlo aquí el día de hoy. Una entrevista que también se esperaba bastante, al igual que la de Mini. Eran, al menos para mí, son dos personajes completamente desconocidos en relación a la gente que ha venido en la liga. Matt, quería preguntarte, ¿cómo fue tu ingreso a la liga? Primero, partamos por eso. Recuerdo que una vez el Mini cachó el Twitch, al parecer, porque creo que te vio directamente por Twitch. Y me mandó el link y sabéis que no me puedo acordar quién estaba jugando, pero vi los partidos y me pareció entretenida la idea, porque aparte que el PS6 era un juego que me recuerdo cuando estaba como en... Lo conocí tarde igual, lo conocí como en octavo básico. Y lo caleta, si lo jugaba en PC caleta y primero medio también, y el resto de la media lo seguía jugando. Fue como un juego que nunca desinstalé. Y claro, por ahí salió la idea, pues me dijo, pues así al Rublo en Instagram, y así nació todo, pues gracias a Mini, claro, que claro. Estaba metido en Twitch ahí, ojeando estas cosas. De hecho, yo tenía más contacto con Mini que contigo en ese momento. Hablaba mucho más con Mini también, porque Mini buscaba muchos partidos en ese momento. Sí. Y después comenzamos a conversar nosotros un poco más hasta que bueno, en tu primera participación te enfrentas a Mini en el duelo de eliminación directa, si no me equivoco. Octavo de final, creo que fue. Sí, no, en 16. Sí, fue un partido que era difícil, fue. Si el Mini le dieron el Mónaco y fue como el mejor equipo que lo podrían haber dado así de entrada, ¿cachai? Sí. Ese que podría haber salido campeón de ese mismo campeonato, yo creo. Sí. Tenía para hacerlo. Pero claro, ese partido era muy difícil, aparte de que, si bien en esa época yo tenía el Everton, era un buen equipo también, sentía que era muy difícil jugar con Mini. Este weón como que tiene esa táctica ya definida, ni siquiera son tácticas, es como jugada siempre, ¿no? Sí. El estilo que tiene es difícil, porque te lee bien la jugada. Sí, siempre me lee la jugada. Cuando estamos jugando acá amistosos también, como que uno se frustra caleta cuando juega con él, porque tú le haces una cachada de enganche para allá, para acá, da el pasecito, ahí pared y toda la hueá, pero bueno, igual te termina adivinando la jugada al final. Entonces, la es como, la hueá. Encima te mete un gol de mitad de cancha. Sí, también, pues, ha hecho así de fuera del área el weón. Matt, poco a poco, bueno, en la liga quedó la sensación de que Mid era un tremendo jugador desde el día 1, y la sensación que quedó con Matt era que costaba bastante hacer goles. Me acuerdo que con ese mismo campeonato empataste a 2, un partido que tenías ganado contra Moisés. Empataste de nuevo también otro de los partidos, y si no me equivoco, el último no lo jugaste porque se retiró uno de tus rivales. Pasaste con 5 puntos, no hubo ningún problema, pero
Luego se empezó a dar de que jugabas bastante bien, pero costaba hacer goles. Me acuerdo de esa eliminación que tuviste contra Carleto, que perfectamente pudiste haber clasificado tú y haberlo sacado, hubiera sido una sorpresa tremenda. En la Copa del Mundo contra Portugal, que fue un partido de ida y vuelta también pudiste ganarlo y por cosas y detalles no te quedaste con la victoria. Y así podemos seguir hasta que llegó finalmente el Villarreal. ¿Cómo lo venías gestionando tú antes de tomar el Villarreal? Porque yo sé que tú querías ganar una liga que tenía todas las condiciones para conseguirlo, pero no se te daba. ¿Qué pensabas tú en ese momento? Puta, yo creo que era una weá así como de mala weá, nomás parte del juego también, porque claro, yo siempre me ha gustado jugar harto y jugar bien, pues, ¿cachai? Así como mover harto las piezas, jugar a muchas paredes, harto pase también. Como que en ese por ahí andábamos bien, pero la definición, y tampoco era un tema de definición, ¿cachai? Era como una weá de que la pelota estaba enfrente de. Y justo en el momento el jugador se le ocurría tirar la weá 10 metros hacia arriba, 10 metros hacia el lado. O también, recuerdo también mucho inexorable en esos primeros torneos que no me salían. Bueno, Sí. era como atrás el arco solo y el arquero la tiraba al medio. El arquero la atajaba por alguna razón de forma inexplicable. Pero claro, ya cuando creo que cuando tomé al Blackburn, cuando me tocó el Blackburn, ahí como que dije ya, esta weá sí Puede ser va tal. más. Esta puede ser. Y claro, también en ese campeonato que yo eliminaba contra Moisés también. Y ese partido fue muy difícil. Semifinales. En finales, sí. Pues. En ese mismo partido fue que tuve un par de ocasiones así muy clarísimas de inexorable. Eran esas aguas que siempre son gol. Recuerdo también que hasta Moisés lo dijo en esa vez. Y por cosas del juego no salieron los goles y quedamos eliminados después con el PSG también, que ahí tuve oportunidad de elegir el equipo porque por el tema de las suscripciones. Pero como que creo que lo dije alguna vez que el Villarreal era un equipo que yo elegía igual cuando jugaba PES, como Sí, que sí. me gustaban, estaban creciendo los jugadores, estaba Pires, Forlán, Mati Fernández, también Riquelme, entonces eran jugadores que yo admiraba igual por esa época. Y el hecho de poder haberlo elegido y haber ganado la copa con el equipo fue bacán, pues como le dio como un plus al hecho de haber ganado el campeonato con el equipo. Claro, te quería preguntar eso igual porque, bueno, ganaste con el Villarreal uno de los campeonatos que, si a mí me preguntas, fue el más flojo que tuviste en todos los torneos que ha participado. Sí, el inicio al menos, el arranque, porque, no, si no me equivoco, fueron dos empates, una victoria ahí, después viene y varios 0-0 y cosas que se iban, pero increíblemente. El partido con el Betis también. Tenemos un reel desde lo que pasó en ese partido. Pero también lograste después vencer a dos tremendos rivales para decir, oye, aquí viene Matt, Moisés, luego Diego Oxus, en la final a Carcamus, en una final inédita, y con gol de Matías Fernández, que fue el único gol que hizo en la liga. El partido que jugó Sí, ese sí, sí. tipo. Cuéntame, ¿cómo fue para ti ganar la competencia finalmente? Yo te recuerdo que ese día, de hecho, el partido de semifinal con Diego Oxus y el día de la final también, estaba todo el día pensando en la wea, así como que debo ganar. Bueno, aparte, si le gano a Diego Oxus aquí en la semifinal, ya yo creo que ahora sí que gana el campeonato, ¿cachai? Obviamente sin desprestigiar a Carcamus, porque Carcamus cada campeonato que pasa subió en caleta su nivel. Sí. Y nada, pues como decías tú, con el equipo fue como de menos a más, como probando formaciones, como que en todos los partidos probé formaciones. Decidí esta vez jugar con línea de tres, así como fijo, y moviendo un poco las piezas del medio campo hacia arriba. Y en el primer partido, claro, creo que jugué como con un 3-5-2, que no, nunca me terminó de convencer porque me faltaba ese ataque, los ataques clásicos que me gusta hacer por las bandas, por los extremos, ¿cachai? Y luego de ese partido sentí que mejoró un poco la cosa, para ir con JP ese partido estuvo muy, muy brígido, que fue un 0-0 también. El segundo partido también fue un 0-0. Y ahí sentí que ya estaba jugando bien, ¿cachai? Sí. Pero me faltaba un poquitito atrás. Y ya en los partidos siguientes como que cambié un poquitito la estrategia y empecé a analizar igual, pues, y a analizar igual a Diego Oxus, sobre todo en esa semifinal, porque sabía cómo jugaba y sabía que si lo presionaba un poquitito en la salida ya se complicaba un poco la cosa, ¿cachai?
Pero nada, ese campeonato fue bacán porque por fin pude ganar en la competencia después de tantas veces, de siempre clasificar a la fase eliminatoria ya. Y nada, muy, muy entretenido también el tener como así como la... Que la gente diga, puta, el campeón, y bueno, así. El actual campeón, sí. Bien, amigo. Hablemos un poquito de la Copa del Mundo. Te tocó Irán, una selección difícil, pero que con tus dos partidos con rivales de más o menos el mismo calibre, como lo fue Yugoslavia y también Estados Unidos, pudiste vencer. Con Yugoslavia con una amplia diferencia, con Estados Unidos pudiste perfectamente golear en el primer tiempo, como también te pudieron haber empatado en el segundo y quizás hasta ganado. Cuéntame cómo ha sido tener a Irán. Y bueno, se te viene también Alemania. La primera vez que caché el equipo, o sea, por alguna razón me imaginé que me iba a tocar un equipo así, como que no estaba esperando ningún grande, ¿cachai? Esperaba Arabia Saudita, Irán, a Yugoslavia también, como había tenido a Serbia el torneo anterior, o sea, la Copa del Mundo anterior. Pero nada, lo recibí bien y empecé a cachar, empecé a jugar al tiro apenas me tocó el equipo. Y como que me acostumbré rápido, ¿cachai? Como que la formación que me gusta usar ahora como que le venía mucho al equipo y aunque no parezca, hay varias figuras en Irán. Hay varios jugadores que Proyecto son veloces. rodillo, sí. Hábiles. Y está el grandote este que el centro delantero también. La Bale. defensa tampoco está nada mal. Así que me gustó mucho el equipo. Aparte que con Mine hemos jugado todos los días. Creo que desde que nos tocaron los equipos no paramos de jugar así. Estamos como 2 horas jugando fácil, seguidas, y creo que por eso ya me acostumbré rápido al equipo y como que me gusta, ¿cachai? Como que digo que ojalá me toque este equipo siempre. Como que es mucho mejor también que te toquen este tipo de equipo, o a mí me gusta que me toquen este tipo de equipo que los más grandes, pues, ¿cachai? Porque ahí como que todo es más satisfactorio al final, cuando Es ganás y verdad, es cuando... verdad. Y como que demostráis más tu juego, tu manera de jugar, ¿cachai? Porque tenéis que pensar un poquitito más. No depende de los mismos jugadores, sino que de tus habilidades también. Claro, es verdad porque hay que estar como bien armado y como dice Mini, es impresionante que los equipos chicos, dos jugadores, uno o dos jugadores destacan y todo al final depende de ellos. Sí. Pero, por ejemplo, para defender, no van a destacar esos jugadores, tenéis que estar todo el rato concentrado, porque un remate de Alemania de mitad de cancha puede ser gol. Un Sí. centro de Inglaterra para Gir puede ser gol. Entonces, estáis condenados a estar totalmente concentrados todo el partido. Arquero también, o sea, es que los arqueros que tengo son los tres extremadamente malos. Por ejemplo, bueno, Mini sabe que de repente le iba a la pelota en las manos, ¿cachai? Así como despacito, un tiro muy despacito, y llegó a andar rebote, ¿cachai? Como que en vez de tomarla, como que le pega un puñetazo y queda la cagada. De hecho, una vez Mini me hizo un gol, la wea estúpida. Le pegó, el arquero salió como muy lejos del arco a atajarla, la pelota iba para afuera, ¿cachai? La línea de fondo. La atajó y la metió al arco, ¿cachai? Como desde una orilla. Esas cosas que pasan siempre también en el juego. Sí. Y como que temo mucho cuando me llegan al área, porque claro, los defensas son un poquito más débiles y el arquero no tapa absolutamente nada. Nada. Juego ofensivo nomás. La mejor Sí. defensa, el ataque. Claro. Perfecto, mi estimado. Vamos a. ¿Crees que hay alguna otra revelación? Aparte, bueno, lo de Irán ya espectacular. Estos primeros 6 puntos no se esperaban en Irán. En la Copa Real no los tuvo. ¿Cuál crees? ¿Tú crees que puede haber otra también revelación por ahí? ¿Algún equipo que se pueda meter de estos de tabla baja en cuartos, en semis? ¿O está más difícil? Porque ahora los equipos grandes igual los tienen técnicos muy, muy complicados. No tanto así como en el torneo anterior, que los equipos grandes, por ahí Benja con Inglaterra y Hugo con Argentina eran los más peligrosos. Cero. Pero el resto fue de la media que no había llegado como al Mundial un poco más relajado. Entonces, ¿cómo crees que puedan los equipos chicos ganarle a estas 4 selecciones? Holanda de Carcamus, Inglaterra de Ariel, Brasil del Nico Gamonal y Alemania de Carleto. Pues sí, de verdad que está mucho más difícil que la otra vez por el tema del equipo grande que los tienen entrenadores que son buenísimos, pues campeones derechamente también. Pero sí, igual la participación de esos equipos también ha sido no muy buena por la misma razón, porque ¿cachai? Como que siento que en este mundial como que se están notando mucho más la media de los equipos, porque siento que Sí, los sí.
más peleado, ¿cachai? Y pues sabéis que a Bulgaria lo veo así como un equipo que puede avanzar más allá, y más que nada por el estilo de juego que tiene Mini. Aunque siendo extremadamente ratón ahora, con 10 defensas, en la punta, yo creo que puede conseguir algún cuarto de final por ahí. Y Perfecto. espero que yo también, la verdad, espero que yo también. Sí, ese es el objetivo, por lo menos llegar a pasar los octavos de final. Aunque por ahí estaba cachando que me puede con Carcamus, que está bien complicada esa cuestión. Sí, bueno, en Por caso el hecho de... de tener a las tanches. Claro, en caso de ser primero, te tocaría, o sea, en caso de ser segundo, en caso de que Alemania te gane o te empate, porque la diferencia de gol favorece a Alemania, te tocaría con, en este momento, Países Bajos. A menos que México haga la gracia y le gane a Países Bajos y te toque con México. Y se enfrentarían Países Bajos con Alemania. Claro, ahora lo mismo sería en caso de que Países Bajos gane y tú le ganes a Alemania, lo dejas segundo, también te enfrentarías con México. En este momento, podría ser Bélgica igual. Pero da para mucha especulación la última fecha que va a ser la próxima semana. Sí, llegó el objetivo, aunque parezca medio complicado, sigue siendo ganar el grupo. Perfecto. Es el sí, vamos con todo el domingo ahí contra Galeta. El primer apretón también, pues igual va a servir si vas Sí. con todo y por ejemplo te pierdes por alguna razón o pierdes por goleada, va a decir, hay que cambiar la estrategia para enfrentar al otro rival. Eso es lo bueno de haberlo enfrentado al final, por así decirlo. Porque ya estás Así es. clasificado. Y en caso de ganar se te abre el apetito. Matt, dentro de la comunidad y más allá de Mini, que es la única persona que conoces ya, yo creo que es la única que conoce en persona de todos los que están en la comunidad. ¿Quiénes son los que te caen como más o menos bien, así? Como los que sientes que tienen mejor afinidad, con los que quizás conversas más en el día a día. ¿Quiénes son esos nombres? Yo tampoco es como que conversemos en el día a día, pero siento que en el chat de WhatsApp y en el de Twitch, sobre todo en tema de detalle, pues así como que hay afinidad, no sé, pues con Warco puede ser, con Hugo, Carcamo, ¿cachai? Bueno, obviamente contigo, es que nosotros derechamente conversamos de repente por chat, pues. Claro. Y yo creo que ellos también con Titi. Con Titi igual un poco así como por los gustos musicales, ¿no? Claro. Como que alguna vez subí alguna historia de un par de bandas y Titi me decía, oh, bacán, escuchá esa weá. Sí. Con ellos yo creo que en caso de que alguna vez nos veamos, nos llevaríamos así como bacán. Sí. Titi. Deberíamos juntarnos. Matt, Mini, Titi y yo. El clan Sí. Minicomo. Matt, cuéntame. Pasemos ahora a temas un poco más personales. Matt, cuéntame. ¿Siempre en la quinta región tú? Sí, pues yo nací en Calera, quinta región interior, ahí campo la wea. Desde siempre en Calera, entonces. Sí, pues. Y cuando entré a la U me vine a Viña, ¿cachai? En Claro. el 2014. Sí, 2014. Y viví todo el rato acá. Cuando estuve en la U, viví todo el tiempo aquí en Viña. Luego, bueno, el verano obviamente volví a Calera. Claro. Y cuando empecé a trabajar también tuve un tiempo viviendo en Valpo, también en la quinta región obviamente, y yo ahora que estoy un poquitito más independiente, ya definitivamente yo caché que me pretendo quedarme aquí en Viña. Perfecto. Bueno, es fácil otra cosa y los planes también que uno tiene se cumplen, Claro, pero por claro. el momento sí, aquí en la quinta. Me gusta Caleta, la ciudad, me gusta el sector, y obviamente más que Calera, porque Calera es una ciudad muy pequeña, muy fome, ¿cachai? Si bien tengo amigos que eran del colegio la mayoría, como que siento que después no, nunca no, como que se concretaron esas amistades fuera del colegio. Ah, como que quedaron Y ahí. sí, como que de repente nos juntamos, Ah. viene una cosa de intereses, ¿cachai? Y de Sí. repente cosas de pensamiento igual. Y la única que no volvería al interior. Cuando voy, puta, 2 días con suerte, de repente una nomás, así como que me voy no sé, volví en la noche y vuelvo ya el domingo, así, que ya es suficiente. No más. Nada más.
Oye, entonces al estar en Calera claramente se te prendió el bichito del Unión La Calera. En el momento, ¿en qué momento fue más o menos? Porque yo estoy un poco perdido con la historia de La Calera en relación a que en un momento incluso estaba en tercera, si no me equivoco, y de repente tiene una explosión de segunda, primera, de primera a pelear campeonato. Cuéntame un poco cómo fue eso, porque Mini nos comentaba de que el más fanático por el fútbol eras tú. Sí. Cuéntame un poco cómo fue ese origen con Unión La Calera. Mira, cuando desde chico yo era hincha de Colo-Colo. Que mi viejo le gustaba el Colo, como la mitad de mis tíos también, ¿cachai? Y como que estuve puta caleta de años, así como siguiendo el equipo, digamos que hasta mitad de la media más o menos. Como que me consideraba hincha del Colo, pero ya en ese tiempo, que era en esa época donde Calera estaba en tercera y jugaban en el estadio ahí, que en ese tiempo estaba para la cagada, eran tribunas de cemento, estaban todas rotas las weas. Mi tío iba a Calera a ver los partidos, pues, de hecho él viajaba con la barra para todos lados, cuando estaban en tercera o en segunda. Y ahí como que empezó a interesar un poquito más el equipo y también así como por el cariño como a lo local, pues, ¿cachai? Como que hincha también de equipos así como de la capital o de otros lugares que tú no cachai tanto, como que tampoco te hacen sentirte tan identificado. Y aparte del hecho de que Calera sea un equipo, bueno, en ese tiempo un equipo bien humilde, porque ahora de humilde no tiene nada. Me gustaba, porque caché, me gustaba, como que sentía que los triunfos se saboreaban caleta cuando sucedían. Pero cuando me hice así como ya muy fanático, fue cuando le ganaron al Wanderers a penales, cuando subieron a primera. No sé si te acordás de eso. 16, A 2015, por Wander va ahí. encima. Sí, pues. Y ahí fue gracioso porque vine a ver el partido aquí a Valpo. Y estaba, no estaba así como entre medio de la barra del Wanderers, pero estaba como, no sé, pues en la tribuna donde estaba toda la familia, donde se junta como la familia más que nada, pero todos eran del Wanderers. Sí, la parte de la hinchada de Calera eran, no sé, pues, ponte tus 50 personas, 30 personas que estaban en una esquinita. Y esa vez yo fui gratis y tenía en ese tiempo con mi ex que le gustaba el equipo un poco. Y ahí yo estaba metido ahí entre toda la gente del Wanderers. Y era como que cuando salió ese gol de chiripazo de Calera, que fue un error del arquero en la defensa, como que yo necesitaba gritar, ¿cachai? Y no podía, como si estaba toda la gente así con la cabizbajo, tapándose la cara con las manos. Y yo dije, ya desde acá, si antes seguía Calera, no lo seguía tanto, dije, desde ahora ya vamos a empezar a seguir más el equipo. O sea, vamos, porque igual como que venían jugando más o menos bien y sentía que podrían lograr más cosas. Y de esa época ya como que no paré de seguirlo. Como que voy al estadio cada vez que puedo y estamos pendientes de todos los movimientos del equipo y todo. Bueno, buenísimo, buenísimo. Siempre es importante ese partido que te dice, ya, aquí me quedo. Ya está. Sí. Sí. La verdad que yo. Con respecto a tu más tierna infancia, querido Matt, ¿cómo era este Matt chiquito? No me acuerdo de nada. Era. No te acordáis de nada. Sí, sabes que esa, como que siempre mi vieja o mis tíos, mi abuelo me dicen, ay, cuando chico, y yo le digo, puta, sabes que de verdad no me acuerdo. Porque hay gente que se acuerda mucho de Sí, su sí. infancia, hasta cuando estaba muy pequeño. Pero yo siento que no me acuerdo de nada. Hay como episodios que sí recuerdo, así como, pero son como muy, ni siquiera tan específicos, son como flashazos nomás, así como a esa época. Más o menos como de qué edad te acordáis de algo. No sé, a ver, cuando estaba como en a De mitad de la ayer. con la tecnología, en el computador y tanta wea, no me acuerdo de nada. De lo que, no, digamos cuarto, quinto básico, más o menos, por ahí como que Más o me menos. acuerdo de harto. Sí, porque igual en esa época era
donde hacíamos puras weas con los chiquillos en el colegio, ¿cachai? Como que andábamos puro weando y lo pasábamos bien. Entonces, esa época, igual era una época bien feliz, entonces me acuerdo, bueno, tampoco estoy diciendo que la infancia haya sido infeliz, porque por lo que me comentan, mi viejo igual era bacán, porque ¿cachai? Como que andaba siempre alegre, jugando y toda la cuestión. Eso mismo te quería comentar, más o menos con los relatos que te van contando, ya sea tus tíos, tus mismos papás, ¿cómo construyes a ese más chico? ¿Era feliz, era alegre, era violento, era agresivo, le gustaba jugar a la pelota? A medida de los relatos que te cuentan, más o menos, ¿cómo has podido desarrollar ese más pequeño? Sí, siempre me contaban que me gustaba caleta andar moviéndome para todos lados. Estaba chico también, bueno, con ver las fotos, yo era bien gordito, era como una pelota, ¿cachai? Y siempre me cuentan esa weá que mi familia se cagaba la risa y yo andaba corriendo para todos lados, me ponía a bailar, así como que en estas reuniones familiares me gustaba hacer show. Y siempre tenía la pelota igual para todos lados, porque sí, siempre me gustó jugar fútbol y siempre me interesó el fútbol. Y sí, pues era una persona bien, bien alegre, bien que le gustaba llamar la atención. Bueno, ahora siento que igual un poquitito sí me gusta llamar la atención, así que tiene sentido. Pero siempre, y que también me acuerdo que andaba por todos lados con mi abuelo, por lo que me decía él. Como mi abuelo tiene paltos ahí en la casa, nosotros vivimos, es como en el mismo terreno, pero las dos casas están separadas como por un patio. Y mi abuelo se subía a los árboles y como que sacando palta o sacando, no sé, higo y cosas así. Y yo andaba para todos lados con él porque me gustaba así como todo lo que hacía. Me gustaba andar en movimiento y seguir a toda la gente en lo que hacía. Pero él Perfecto. parece una infancia feliz, aunque no me acuerde Y tanto. de como cuarto, quinto, sexto ya más grande, ¿de qué jugaba y tú? ¿Seguís jugando a la pelota todavía? De repente hoy vamos a jugar su baby, su futbolito. ¿Bye? No, no juego hace caleta de tiempo. Porque cuando te digo caleta de tiempo, son como más de 2 años, weón. Bueno. Así que no estoy en una cancha, aunque sea de cemento, chuteando una pelota. Y creo que cuando estaba en cuarto o quinto, fuimos a un campeonato y yo jugaba de arquero. Arquero. Yo jugaba de arquero en esa época. Y en esa weá me tapé todo, tapaba toda la weá. Yo tapé como cinco penales. Totalmente loco, así. Sí. Salía fuera de la mitad de la cancha, hacía de todo, ¿cachai? Me gustaba. Y después de eso, ya cuando armamos estas selecciones un poquito más serias en el colegio de fútbol, ya me paraba más o menos como de 10 yo. Me gustaba jugar harto de 10, siempre de creer. Sí, a los cabros la mayoría les gustaba jugar adelante. Ya había 4 o 5 que les gustaba pararse atrás, y al medio nadie quería jugar al medio, ¿cachai? Muy difícil jugar Y al medio. sí, pues difícil. Y yo sentía que igual tenía como la habilidad también y la como potencia, porque siempre he sido grande. Y me paraba al medio, ¿no? Pues de repente solo, eso. De 5 y de 10, hacía toda la guay. Oye, ¿cuánto medís, Matt? Yo 1,80. 1,80. ¿El plus del Sí. mini? ¿O un poco más? Mini se ve Sí, muy son. alto, Mini se ve muy alto, pero tú no te ves muy alto. Y él se pone flaco, po, entonces se ve más alto. Yo soy más ancho, entonces quizás de repente la veo más bajo. Un poco más, dice Mini. Matt es más grande que Mini. En serio, no sé. Creo que la última vez que me di era como un 80, pero puede ser más, puede ser. Hermano mío. No, yo soy entero chico, hermano. Yo dije soy más o menos del porte del man. Decía yo que soy un poquito más chico, ¿no? Hermano, cuando me junte con usted a pasarle la copa, voy a quedar de llavero. ¿Y tú? Yo mido unos 70. Soy Dios, entero sentí. enano, hermano. Hugo le hace el peso. Hugo le hace el peso. Porque mide también como un 80. Yo creo que un poco más. En verdad no me acuerdo, pero también es alto, Hugo. Sí, pues no, sí, pues con mira, andamos por ahí en realidad. Tampoco como que no he Dios. fijado tanto en la web. 1,89 de Watson. No para de crecer, Watson. Tengo No, una es vez. gigante. Hockey también es gigante. No, son enormes. Ya a Hockey me lo imaginaba mucho más chico. Yo igual me lo imaginaba más chico. A ti también. Bueno, soy muy Claro, enano.
Nos fijamos en otros tamaños. Pero qué habla Mini. Matt, mientras tú fuiste pequeño, bueno, al día de hoy, ¿tus papás siguen juntos? ¿Un hogar padre y madre? ¿Constituido? ¿Hubo separación entre ellos? No, pero debería pasar. Es una idea que. Sí, es que como que siento que siempre hay muchos problemas, pero son como esos problemas que tienen todas las familias, ¿cachai? Y de repente es como que tú decís que creéis que es tanta la weá que, ¿saben qué? Mejor ustedes no deberían estar juntos así, solo con el fin de que todos, incluidos ustedes, sean felices. Claro. Pero sí, pues viven juntos hasta ahora. Viven ellos y un hermano y una hermana que tengo, que son menores. Hermano y hermana, los dos menores. Sí, pero tienen 20 y 21, tampoco son tan chicos. ¿Y tú O tienes? dicen. Tú tienes 25, 23, 27. 27, 27, 21 y 19 más o menos, ¿no? Sí, parece que 19. Se me olvida. ¿Cómo fue ser el hermano más grande? Ya cuando, por ejemplo, tenía ahí 15 años y ellos estaban un poco más chicos, ¿se sentía ahí protector o sentía ahí que era como ya hagan lo que quieran, cabros chicos? Me sentía protector, y más que nada porque como que a ellos les gustaba como aprender cosas de mí, ¿cachai? Como que andaban conmigo para todos lados. Les gustaba jugar conmigo, igual como que desde que nacieron me gustó estar con ellos y hacer hartas cosas juntos, ¿cachai? Y sí, me sentía como protector, ¿cachai? Como que mi hermano y mi hermana, sí, ambos preferían pasar como el día conmigo, que no sé, pues con mis papás, ¿cachai? O de repente ir a dormir conmigo y con mi viejo, ¿cachai? Entonces, siempre como que, sin quererlo, la verdad, como que asumí ese rol así como de hermano protector. Y más que protector, de enseñarle cosas, ¿cachai? Porque hasta el día de hoy, como que ellos me piden consejo o yo también voy dándole consejos siempre. Sobre todo ahora que están en una edad que. Ya tienen que valerse por ellos mismos y a los 20 años ya llegaría adulto, ¿cachai? Entonces, como que igual ellos son como un poquito más tímidos y aparte que mis papás también fueron ya y siguen siendo bien sobreprotectores, entonces yo trato como de guiarlo un poquitito para que sean más independientes. Es Claro. como de así o así. La música, ¿en qué momento ingresa? Imagino que también como por esta edad, octavo, primero, medio puede ser, Sí. siempre de este estilo musical más de rock o más pesado, o también hay matices reggaetoneros del género urbano, o de más antiguos también, ochenteros puede ser. ¿Cómo es Matt musicalmente hablando? Uf, hay de todo, sí, literalmente de todo. Como en séptimo, creo que fue, en sexto. Como que ahí siento que, claro, 12, 13, 14 años, uno como que define un poquitito como su estilo, ¿cachai? Aunque después no lo siga tanto, como que siempre esa es la edad donde uno empieza a definir la cosa. Que desde chico mi tío como que le gustaba mucho la música. O sea, cuando yo estaba más chico siempre cachaba que mi tío era bien fanático de la cosa, porque tenía muchos cassettes, andaba siempre con una radio escuchando música. Hubo un tiempo también que se compró un bajo y me llamaba la atención todo. Yo estaba bien chico porque estaba desde primero básico que ahí empecé a cachar como ya me llamaron la atención los sonidos de la música que escuchaba él. Y aparte que mis viejos siempre fueron también rockeros, mi mamá y mi papá. Y mi tío un poquitito más, ¿cachai? Que como le gustaba en general era como rock alternativo, no sé, grunge. Y también se pasaba de repente al metal. Entonces yo empezaba como a hojear los cassettes que tenía, veía las portadas que me parecían una wea así como. Eran brutales las weas, sobre todo de los cassettes o los discos de metal. Y de ahí empecé a buscar por mi cuenta nuevas bandas y relacionadas con las bandas que ya escuchaban ellos en la casa. Y ahí empecé a definir un poco el estilo, po. Y ya como en séptimo o en octavo tenía un compañero en el colegio que también era medio rockero y el loco tenía muchos CDs. Bueno, era muy chico, pero tenía una colección grande de CDs que le regalaban, ¿cachai? Los viejos.
Y de ahí como que dije, ya, esta weá es lo que me gusta y probablemente lo que me siga gustando siempre. Por lo menos hasta el día de hoy sí que mayoritariamente es metal. Pero la música ochentera, ese pop ochentero, también fue algo que me marcó caleta porque en ese tiempo mis viejos lo escuchaban caleta. Mi mamá cantando esas canciones todo el día, no sé, Madonna, Modern Talking, que son bandas como icónicas de esa época. Y también algo que hasta el día de hoy sigo escuchando. Perfecto, perfecto. En como harto estilo, hermano, así como caleta. Cuando estaba más chico, sobre todo en la media, era como thrash, así. Está el caleta del thrash metal, es lo que más escuchaba. No sé, pues bandas como Metallica, era Megadeth, Anthrax, esas típicas bandas de metal ochentera y noventera. Y después me empezó a llamar la atención un poquitito el metal, pero más moderno, ¿cachai? Que no era necesariamente tan rudo. Tenían otro tipo de, cantaban otro tipo de cosas, un poquitito más personales. No tanta destrucción y weá así. Y hasta el día de hoy creo que eso es lo que más escucho. El metal así como más moderno, con otros tintes no tan ruditos. Claro, Aunque en claro. realidad una casa de buenas. Oye, Mucho indio, mucho alternativo. ¿hubo algún acercamiento a instrumentos musicales? Aprovechando la pregunta de Hugo también, y ya que estamos en este tópico. Sí, pues, yo toco la guitarra hace, uf, ¿hace cuánto? Hace como 12 años ya. Llevo 12 años tocando guitarra 12 años eléctrica. tocando guitarra. ¿Y algún otro instrumento? ¿Batería, no, bajo, o solo te especializaste ya en guitarra? Pero ¿Cómo? nunca pude aprender a tocar. La batería siempre me llamó la atención, pero nunca pude aprender a tocar. Sentí que era bien difícil. Sí, se comprende. Difícil. Pero sí, guitarra. Lo único que toco y puedo decir que toco bien. Bueno, alguna otra cosa igual también, pero. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Guitarra eléctrica, perfecto. Oye, ¿tú erais de esos metaleros que decían, no, esto reggaetonero, valen callampa, esto, esta música de... ¿Erais de eso o nunca fuiste tan así? Sí, de verdad no soy idiota, sí. ¿Hasta el día de hoy o no? ¿O ya no? Hoy ya no, hoy ya no. Ahora en Spotify abro la weá y la primera weá que me sale es reggaetón. Y ahí me quedo. Ah. No, pero en ese tiempo sí, recuerdo que sí, cuando estaba en la media sobre todo, como que me cargaba, que todo era la weá que todos escuchaban, Sí, vos, ¿cachai? Cuando estaba en la básica también. Y bueno, igual le llamaban la atención, si tampoco era que no lo escucharan, pues si la weá era pegajosa. Y siguen siendo pegajosas hasta el día de hoy. Pero sí, pues fui uno de esos tipos muy odiables. peleando los comentarios de Radio Cooperativa o de Bio Bio. Cuando llegaba Daddy Yankee para acá, así, que van a escuchar esa música. ¿Cuál es la opinión de Matt sobre el reggaetón? Micrófono abierto, por favor, Matt. La opinión de Matt actual sobre el reggaetón o sobre el trap también. Actual, siento que Sin pues siento que censura, sin censura. Siento que es bacán. De hecho, más que el reggaetón, me gusta escuchar el trap, ¿cachai? Me gusta el trap, pero más que nada el trap gringo, voy a decir, ¿cachai? Y que igual son, por decirlo así, un poquito más oscuros porque igual tienen como otra atmósfera las canciones, según yo. Que el reggaetón obviamente es bien urbano, que fiestas, que mujeres, que plata, voy a decir. Que Claro. a uno el día de hoy ya no es que te llame la atención y que no querés que tu vida sea así, pero la weá como que igual te engaña, ¿cachai? Como que te creí el cuento, si ya te vamos a carretear y en algún instante vamos a escuchar esta weá y nos vamos a creer esos mismos buenos que están cantando. Pero me llama la atención caleta, weón. Y de hecho, weones que hacen reggaetón que escucho ahora son más que nada chileno, bueno, hay un que se llama CAS, no sé si lo caché. ¿Ya? No sé, pues está el Polima, Easy Kid, son güeyes que derechamente hacen reggaetón, igual un poquito más de trap, pero me gustan así como que de repente voy por la calle con la weá así, vestido de negro, con mi weá y pues, escuchando reggaetón. Yo ahora estoy escuchando reggaetón. Oye,
Tengo entendido de que tu pensamiento político va más allá de un no me involucro, de un derecha o izquierda, va un poco más allá. ¿Tu pensamiento político nace también a raíz de lo musical o va un poco más adelante en la edad? Tiene que ver con lo musical, pero antes de eso es por mi abuelo Tu directamente. abuelo. Mi abuelo siempre fue militante del Partido Socialista y bueno, le tocó vivir todos esos horrores de la dictadura, ¿cachai? Entonces, desde ahí que comencé a entender esa historia, cómo pasó todo desde la vereda de las víctimas, más que de los victimarios. Y desde ahí como que se forjó ese pensamiento político, como por mucho tiempo fue muy extremo, ¿cachai? Como que sentía que no valía la pena ir a votar, que no valía la pena seguir los proyectos de cualquier político, aunque fuera muy de izquierda, aunque fuera del Partido Comunista, ¿cachai? Y tenía esa idea como bien anarquista de las cosas, pues, ¿cachai? Como, sobre todo cuando estaba en la U también, que era como la época donde uno como que conversa más con la gente y empieza a conocer más de política, encuentro yo. Igual cuando estaba chico, por lo que te dije, cachaba harto, pero en la U como que expresáis mucho más tu pensamiento, empezáis a hablar Claro. con otros que piensan igual a ti y hay varios extremos. Pues. Y en esa época sí, pues yo me consideraba un weón así como anarquista, ¿cachai? Como que no al Estado. No a los patrones, no a los jefes, toda esa hueá, pues, ¿cachai? Vamos a ahondar en el pensamiento. Esto es una época universitaria. Vamos a llegar ahí en un momento para. Este era un pincelazo, ¿eh? Para que ahí estén ahí. Atentos. Saludamos a la gente que está con nosotros. Ugotse, Angelus, Hocri, Molcosaurus, Miniermo, bienvenidos todos también. Sigamos hablando de la época de colegio, mi estimado. Materias favoritas. ¿Había algo que te gustara del colegio o eras de los que no me gusta nada aquí? Me quiero ir. Sí, me gustaba matemática. Matemáticas. Sí, siempre fui bueno para las matemáticas en el colegio. A ver. Durante el tercero básico hasta cuarto medio. Mira. Fui hasta el igual, sí, todo mental. Sí, nadie de calculador y bueno, todo mental. Espectacular, espectacular. Y la que odiabas, imagino lenguaje, ¿o no? No sé, es que el lenguaje tampoco, porque siempre se me Ah. dio que siempre fui bueno para comprensión lectora, entonces como que siempre entendía todo, ¿cachai? Pero la ciencia, La como ciencia. puta, en ese tiempo era estaba todo junto, pues ciencias naturales se llamaba la hueá, no me acuerdo, en el colegio no, así, no me acuerdo. Y esa fue una hueá como que nunca se me dio, nunca se me dio, excepto la parte ya como más de cálculo de la ciencia, porque Ya. ahí los matemáticos. Química, biología, ni ahí. No, weón, bueno, biología era horrible. Yo, desde cuando entré a primero medio, bueno, igual fue una relación mala del principio por culpa mía, porque recuerdo que tercera semana como de clase ya teníamos una prueba de biología y yo no entendía nada, porque tampoco quería poner mucha atención porque ya tenía como esa weá, como esta weá no la voy a aprender nunca. Y recuerdo que estaba en proceso de armarme un PC en esa época, en primero medio, como que mis viejos dijeron, ya, vamos a comprarte un PC porque está en la media y toda la weá. Y yo estaba tan emocionado con la weá que tuve como toda la semana pendiente de eso, ¿cachai? Y el día antes de la prueba ya tenía el PC armado y me puse, no sé, a ver videos, porque tampoco teníamos PC antes, pues, ¿cachai? A meterme a YouTube y empezar a descargar algunos juegos. Hasta que me acuerdo en la noche, así como, oh, mañana tengo prueba de biología. No he estudiado ni una weá y no entiendo nada. Y dije, ya pico, será nomás, pues no, ya fue. Ya fue. Ya era la bola, cabros. Y me y un rojo así como 3-1, 3-2, una weá así. Y desde ahí fueron puros rojos. En primero medio creo que tuve como un par de azules, pero el resto eran puros rojos. O creo que tuve los azules suficientes como para salvar la weá de que no quedara en rojo. Salvado. O sea, ahí como que. Él partió mal y terminó Desastroso. mal. Desastroso. Sí, pero por culpa mía, por ser despreocupado de la weá. Oye, ¿y en el colegio hubo algún libro que te haya marcado, de los que te hayan recomendado?
Vaya de, si es que no hay ninguno de los que te dieron, alguno que quizás leíste por ti mismo en esa época previa a la universidad. Sí, sabes que creo que había un par que, o más de un par en la época del colegio que me llamaron la atención y me marcaron, pero la verdad es que no me acuerdo de cuál. Yo me Sé imagino que me que los refieres. tengo, pero no. ¿Quién me podría preguntar esto? Y como que estaba pensando el otro día como en libros, pero no. No se me dio. Pero en esa época de la media me gustaba leer a Stephen King, caleta, ¿cachai? Ya. Tengo varios libros de Stephen King en la casa y El cementerio de mascotas o ¿cómo se llama esta otra vez? La milla verde. Esos libros me gustaron caleta, me marcaron caleta. Son como bien dramáticos, bien emotivos, bien de terror también, como se caracteriza el Stephen King Claro. para escribir. Lengua muy interesante, muy densa por momentos también y eran bacanas, pues me llamaron caleta la atención. Bueno, por el hecho también de que siempre me gustó el terror, desde que estaba bien chico. Claro. Y ya estamos llegando a la época en donde tú estás por entrar a la universidad. Estás por entrar a la universidad. Acordémonos, viajemos a ese momento. Viene la PSU. ¿Hubo preocupación por la PSU en MAT? ¿O no hubo nada? ¿Hiciste preu? Hice prego, sí, Sí, estaba en sí. cuarto medio. ¿Estabas preocupado Sí. de la PSU o era como una prueba de... es una prueba más? No, estaba preocupado de la PSU, sí. Es que, aparte, cuando hacíamos ensayos me iba muy bien siempre. Bueno, el lenguaje y matemática no era 500 puntos, era 700 puntos, 750 puntos. Pum, Yo cuando hacía pensaba que me ensayo. iba bien con 500. Sí, bueno, entonces yo dije, ya está, bueno, me lo voy a tomar un poquito más en serio de lo que me estoy tomando ahora ya en el colegio, si es que ya me va bien en estos ensayos. Y yo creo que esto da para pa tener un puntaje Va muy para pulento. ilusionarse. Sí, bueno, un puntaje muy pulento en la PSU. Pero al mismo tiempo me confié, como que hubo un tiempo en que sí estudié mucho, pero después dije, ya, si me está yendo bien, después las preguntas culiadas van a ser similares. Y cagaba la risa. Y claro, llega el momento de la prueba y con el último ensayo, no sé, pues 700 en matemáticas y me acuerdo que eran como 740 en el último lenguaje que hice. Y cuando la di en cuarto medio me fue como el pico, man. Malísimo, malísimo. Tampoco que haya sacado 500 puntos, pero el lenguaje y matemáticas saqué como 620 y 610, ¿cachai? Ya. Era una guay que me imaginaba teniendo en cuenta los Sebo. números anteriores, ¿cachai? Y bueno, y igual logré como ponderar 610 puntos como para postular a las carreras, pero no me alcanzó para lo que yo quería en ese tiempo. Ya. Porque durante cuarto y tercero medio tuve la idea de estudiar ingeniería en sonido. Y ni una hueá más, ¿cachai? Como que no, me decían, oye, pero ¿quién más te interesa? Me decía mi familia, mi amigo, y dije, no, nada más, nada. Yo voy a postular a esa hueá y voy a llegar. Y voy el más confiado del mundo. Y claro, me acuerdo que fuimos al colegio porque el profe dijo, ya, el lunes vengan y hacemos la postulación aquí en el colegio, todos juntos, yo lo guío, bueno. Y me decía, pero vaya a postular a eso nomás. Y yo le dije, sí, no me quiero postular a nada más. Y no me meta ninguna idea en la cabeza porque no lo voy a pensar para que lo postulara a esa vez que era ahí. Más encima era el lado de Chile, ¿no? En Santiago. Y yo dije, ya, pico, postulé y caché que el puntaje de corte era mucho menos de 600, 570, 560. Yo tenía 610. Yo dije, ah, estoy listo, bro. Y justo en ese año postularon hueones, postularon un hueón con puntaje nacional. Hueones con 700 puntos, más de 700 puntos postularon y quedaron en ingeniería en sonido, bro. Yo dije, ¿por qué? Vayan a estudiar medicina y sobre todo en otras carreras, ¿no? Y bueno, sí, ingeniería comercial y todas esas weas que le gusta estudiar a estos weas. Y al final no quedaste en la carrera. No quedé como que en lista espera era gigante, bueno, era gigante, como que las weas se llenaron al toque y el puntaje de corte al final era como 650. Y yo dije que iba al pico y dije, puta, ¿qué voy a hacer? El próximo año, igual me voy a preparar, voy a hacer un prego durante todo el año.
Y voy a estudiar, pues, voy a estudiar. Pero también salió mal esa vez, weón. Calma, calma. Entonces te tomaste el año, te tomaste el año. Sí, pues, Y ese año es, ¿qué año es? ¿Qué año era? 2013 fue ese año 2013. donde me lo tomé como sabático. Yo en 2013 llegué acá a Santiago, con la mochila cargada de ilusiones. Oye, pero hermano, ya, el 2013, entonces tú te pensabas venir a Santiago. Estaba casi todo conversado con los viejos para venirse a Santiago y todo el tema. Y no quedaste, te tomaste el año, estudiaste en el preu y dijiste, esta PSU la rompo. ¿Qué pasó? Horrible, fue peor que el anterior. Fue una weá que nadie se esperaba porque menos en la casa, porque los chiquillos, mi amigo, poco, porque siempre me fue todo en el colegio, me iba bien a mí, como así, igual era terrible Mateo, y sin estudiar tanto, sin estudiar tanto. Yo creo que eso de tener como esa facilidad de no estudiar y de que me vaya bien en la weá, como que me traicionó un poco en la PSU, Ya. que ya. Eran palabras mayores, son palabras mayores. Y claro, pues no, me fue peor y terminé usando el puntaje anterior, cacha, puntaje. Postulé como a 10 weas, así dije, ahora voy a postular a más weas por si acaso. Y Y dentro de estas cosas, postulaste a traducción, si no me equivoco. postulé a traducción, de hecho, esa fue la primera opción. ¿En qué momento del año comenzaste a decir, ya, no me resultó aquí, no voy a intentarlo de nuevo acá, o me gustó más otra cosa que prefiero ponerla más adelante? ¿Cómo fue eso? Igual cuando estaba en la media, bueno, durante la básica también siempre fui bueno para inglés, ¿cachai? Como que siempre me gustaba, como preguntar esta parte de matemática, inglés era una materia que me gustaba mucho. Y aparte porque me iba bien también, ¿cachai? Entonces sabía que iba a tener siempre buenas Ah, notas. no, pero qué distinguido. Y como que decía desde la media, puta, quizás podría ser profe de inglés, ¿por qué no? Después ya en tercero medio, cuarto medio, caché que existía la carrera de traducción, pero como seguía con la idea de estudiar solamente ingeniería en sonido, no fue opción, porque caché como que olvidé completamente esa cuestión. Y ya este año que me fue mal de nuevo y tuve que ocupar el puntaje anterior, dije, ya vamos con esta cuestión, pues vamos con traducción. Me gusta el inglés, sabía hablarlo igual en esa época, más o menos bien. Y dije, quizás no me va a costar tanto. Yo creo que no me va a costar tanto. Y aparte, que es bacán aprender inglés, ¿cachai? Como que te abre muchas oportunidades. Creía yo. Creía yo, iluso fui. Saludamos a Emi Kit San, bienvenido, bienvenida al chat. Estamos en plena entrevista con nuestro gran Matías Reyes. ¿Ah? Saludo para mí, la amiga que invité a presenciar mi entrevista. Grande, grande. Estamos precisamente descubriendo en qué momento Matt decide por traducción. Cuéntame, sígueme contando, maestro. Claro, y ya postulé esa opción al principio, postulé igual a la pedagogía en inglés y no recuerdo en realidad qué otras cosas postulé, pero igual eran varias opciones. Y al toque en la traducción, pues dije ya, démosle así, démosle con todo, no creo que sea una wea que me cueste tanto. Y así fue como quedé, pues como casi obligadamente, casi me obligué un poco como a estudiar esa carrera, pero tampoco fue una mala decisión, por varias. Aquí nos dice Emi que se cambió la traducción básicamente gracias a ti. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Con ella, con la Emi, empezamos a hablar cuando yo estaba como en cuarto medio. ¿Ya? Y era una weá de chat nomás, para conversarte todos los días. Y después ya le conté a esta weá que yo me estudié traducción y me empezó a preguntar también cómo era la carrera. Y no recuerdo si fue tan así, pero quizás siento que la convencí, así como ya deben estudiar esta weá también, sí. Tiene un minuto para hablar de la palabra de la traducción. Y la única persona que conocía a ella era a mí, porque entonces como que yo como que la llevé un poquitito, la llevé como a conocer también la facultad y toda la weá. Y claro, ella está terminando y entró creo que un año y medio, 2 años después que yo. Ay, no me acuerdo, no sé si me ayuda ella ahí. Pero ella está terminando ya, pues.
Y al parecer le gustó. Vaya, excelente. Entonces, mi estimadísimo, ya postulas con los puntajes anteriores a Viña. En Viña, Sí. en Viña. Tú dices Sí. aquí no hay cómo no quede. Ya basta. Sí, ¿cómo no voy a quedar en esta weá? Dije yo, pues igual los puntajes muy eran, los puntajes de corte eran bien bajos, pues. Pero más que nada porque a la gente que le gusta inglés, que es como un poquito más tiro para el lado de los idiomas o para las letras, como que en el resto de las pruebas les va muy mal, porque está en matemáticas, ciencias, son, Generalmente, no sé, sí. ¿sabes? Y de hecho hay una compañera que recuerdo que es muy seca para el inglés, entró de la última a la carrera, así con 500 y poco más, ¿cachai? 500 y poco más. Y ahí te das cuenta que estaba igual los puntajes y toda la cosa que estudié en el colegio, dependiendo igual de lo que estudié después en la U, sirve de nada. Pues. Como Sí. que obviamente tenéis como conocimiento de cosas que igual la podéis compartir, así como o hacer alarde, así como es que quiero hacer esta weá, pero cuando estáis en la U es una weá completamente distinta. Todo es muy difícil, es como empezar desde cero. Y después cuando salí de la U y entré a trabajar es prácticamente lo mismo también. Y como, ¿qué es esto? Claro, sí, son periodos de tiempo y te cuesta tanto adaptarte de repente y después tenés que adaptarte de nuevo y así, sucesivamente. ¿Cuántos años son en traducción, Matt? Cuando entré yo, bueno, la malla cambió hace algunos años, de hecho, Mini está cursando la malla nueva de la carrera. Claro. Eran 4 años y medio, creo, si no me equivoco. Pero yo estuve 5 años y medio. ¿Hubo un ramo por ahí complicado o un par de ramos? Vamos, sí. Por de ramos, por flojera más que nada. Por la misma hueá que te comentaba anteriormente, por confiado. Ya. ¿Te acuerdas del nombre de los ramos en los que te quedaste un poco más complicado? Sí, mira, al principio cuando entré tenía lengua inglesa 1, lengua inglesa 2, lengua inglesa 3 y 4. Cada semestre una lengua. Y bueno, y aparte de esas weas teníamos hartos ramos de gramática en español, ortografía y tal, porque tenéis que saber escribir perfectamente en inglés y en español, ¿cachai? Claro. Para ser traductor. Y me eché lengua inglesa 1. Llegué a la weá y nos pasaban guías, así había que hacer como descripciones de personas al principio. Y yo lo hacía bien, ¿cachai? Como que yo pensaba, no, yo lo pasé con un amigo. Pensábamos, no, esta igual la vamos a pasar con, no sé, con más de un 5 o un 6, probablemente cerramos, ¿cachai? Hasta que empezaron a llegar las pruebas de gramática inglesa, bueno, una weá extremadamente imposible en esa época para mí, ¿cachai? Porque el inglés que veíamos en el colegio, que yo lo manejaba súper bien, es extremadamente distinto al de la U, ¿cachai? El que te enseñan en la U, que es una weá mucho más seria, más formal. Y mucho más específico, ¿cachai? Y ese fue uno de los ramos que me eché. Y después me eché la otra lengua inglesa. No sé por qué estaba haciendo esa hueá si no sabía nada. No sé qué hacía ahí, güey. No sé. Que fue la lengua inglesa 4. Pero la segunda vez que tomé lengua inglesa de 4, pasé la weá y cagaba la risa, ¿cachai? Era yo y 3 compañeras más que se lo echaron, o 4 compañeras más, y me decían así como, bueno, pero ¿cómo te va tan bien ahora si te echaste la weá el año pasado? Y yo le dije, puta, es que ahora estudio un poquitito más, así como que hago un esfuerzo extra aparte de lo de las clases, y con eso estáis listas, como que tampoco es tan difícil, ¿cachai? Si era una weá como de flojera o de ser dejado nomás, ¿por qué me eché esos ramos? Si hubiese estudiado un poquitito más, como te digo, hubiese terminado antes la web. Dale, dale, dale. ¿Cuál fue un año nomás de atraso? Sí, Tampoco. fue uno nuevo. Sí. Es lo normal también dentro de la universidad, de pronto atrasarse un año, un semestre. 5, 4 años. Claro. Nadie. Sí. Aún la persona que no tiene más que preocuparse que de la una más, pues, también. ¿Tú trabajaste entre medio? Yo trabajé desde que salí del colegio, empecé a trabajar, pues hasta el día de hoy siempre estaba trabajando. En esa época, en el 2013, empecé a trabajar de empaque en el supermercado cuando Bendito existían los. empaque, bendito. Esa es la mejor pega, yo creo.
Sí, pero además fue, era muy bueno. Trabajaba en escalera, sí, y en el 2013 trabajaba en la semana y el fin de semana. Y te hacía cualquier plata, cuando le metes 50 lucas a la semana, trabajando, no sé, 9 horas en total. Y esa weá para pa uno que no tiene mayor gasto y está viviendo con los viejos, no, es harta plata, porque ¿cachai? Como que te compré tú. Y desde esa vez como que siempre quise seguir trabajando porque siempre me gustó comprarme mis cosas, ¿cachai? Y o tener plata para lo que yo quisiera, cuando quisiera. Y durante toda la carrera trabajé como empaque. Todos los fines de semana trabajaba, estaba aquí en Viña durante la semana y de repente me iba los fines de semana a trabajar a Galera en el supermercado. Sí, como que nunca paré de trabajar. Siempre quise trabajar para tener plata. Sí, pues Y importante. también uno tenía la Junaed y tenía ahí, bueno, obviamente mis viejos me daban plata, me pagaban el arriendo también, pero faltaba ese monto específico para pa ti mismo, ¿cachai? Claro. Para carretear. Entonces, comer de repente, carretear nuevamente y seguir carreteando. Sí, quieren seguir poniéndole nomás. Don Matt. En su vida universitaria es donde llega el tema ya más de pensamiento un poco más extremo. ¿Cuál era tu pensamiento en ese momento? ¿Y cuánto ha cambiado hasta el día de hoy? Bueno, como te decía antes, me consideraba, o estaba muy seducido por la ideología anarquista, ¿cachai? Viendo varias weas y claro, escuchando música también, empecé a descubrir bandas que eran muy políticas en ese tiempo, bandas de hardcore, bandas punk, pero bandas punk serias, no estas bandas punk donde los weas son unos borrachos culiados que están tirados en la calle todo el día. No, no ese tipo. Seriedad, seriedad. Seriedad. Y sentía que en la U la mayoría de la gente era así, ¿cachai? Como que, sobre todo en la facultad, porque estaba la gente de castellano, la gente de psicología y la gente de filosofía. Y esos locos eran terribles radicales, ¿cachai? Muchos eran bien extremos y no tenían miedo de demostrar el pensamiento político, ¿cachai? Como que la U, cuando estuve yo, siento que era muy, muy político todo, ¿cachai? Y en esos años que estuve, seguí teniendo ese pensamiento, ¿cachai? Y ya luego, en el paso de los años, los últimos años de U, ya como que me despreocupé un poquitito más de esa weá y dejé como de criticar tanto el sistema. Y diciendo así, puta, ya estamos insertos en esta weá y hay que tratar de que las cosas sean un poquitito más fáciles para nosotros nomás, pues tampoco saco nada como, no sé, como criticar toda la UA sin hacer nada, ¿sí? O no seguir votando, teniendo en cuenta que la participación aquí en Chile en las votaciones siempre ha sido bastante baja, ¿sí? Por eso siguen saliendo la gente que uno no quiere que salga, Claro. sean o no de tu más cercano a tu ideología política. Hijo de puta. Sí, ahora un borrego que usa mascarilla, se vacuna, se lava las manos. Usa alcohol gel, ya no critica nada, ya agacha el moño nomás. Cuando sale de la pega va a comprar ropa y todo. Y claro, yo era así también, pues así como me criticaba, decía que la gente va a gastar su plata en esa weá, ¿cachai? ¿Por qué va a ir al mall a comprarse weá? ¿Por qué gasté tanta plata en un celular y weá así? Y esa weá era, ahora encuentro que es una weá estúpida igual, pues, así. Sí, no tiene nada que ver como tu ideología política con la weá que tú podías adquirir con la plata que tú ganaste, ¿cachai? Lea el comentario de Mini más que para pa, pa el YouTube. Lea el comentario de Mini. Un borrego que compra en el mall en el supermercado y trabaja para las grandes farmacéuticas. Madre mía. Cuénteme, Matt, ¿en qué momento como que igual dices, ya sabéis que, siento que igual, como bien decía Molcosaurus un poco más adelante, uno de pronto cuando va un poco más grande va madurando un poco el pensamiento y entiende que la radicalización total tampoco es la clave porque finalmente te va a ir quedando aislado de todo?
Sí. En qué momento como que vais diciendo, sabéis que hay que mejorar algunas cosas, somos conscientes de eso, pero hay algunas cosas que no podemos sacar tampoco, que si no se nos complica todo, en verdad. Creo que fue estando en la U en esta época donde había muchas marchas, habían paro, habían tomas y voy a decir que siempre estuve de acuerdo y hasta el día de hoy lo estoy, pero después de estar tanto rato así, como intentando luchar, porque como que tampoco era tan difícil, o sea, tampoco era tan fácil como llegar a tomarse la weá y vaya a conseguir una weá al toque. Entonces dije, siento que hay harto tiempo perdido igual, entre comillas, porque igual cierto que sigo sintiendo que es la manera de hacer las cosas, así como presionar de esa forma, con formas más radicales, pero sentía que como que no estábamos llegando a nada y por ahí como que me desilusioné un poquitito de la wea, ¿cachai? Y empecé a entender también de que si tú trabajás y tenés tus lucas, no, nadie te puede negar conseguir y comprar las weas que tú querís, que a ti te llama la atención y que a ti te gustan, pues, Parte de la ¿cachai? libertad también, pues. Y por parte de la libertad también, pues si estamos viviendo bajo el sistema del capitalismo, la idea es como sabemos que el agua no se va a terminar, ¿cachai? Es como bastante difícil, que hasta los países más desarrollados que viven bien, donde la gente en su mayoría vive bien, se rigen bajo el capitalismo, ¿cachai? Pero la diferencia es que hay más oportunidades para todos, ¿cachai? Un poquito más equitativo en ese sentido. Entonces, eso es por lo que abogo yo ahora, ¿cachai? Bajo este sistema capitalista, la idea es que todos podamos vivir mejor, ¿cachai? Claro. Que solamente la gente que tiene plata y que siempre ha tenido plata. ¿Cómo estuvo Matt en el estallido social? Yo En la revuelta, en el estallido, en el despertar, como quieran llamarlo ya la gente. sí, desde el primer día recuerdo que siempre ahí en la revuelta, ¿cachai? En el enfrentamiento. Ahí estuve yo. Y así fue por mucho tiempo cuando esto me pilló en Calera, ¿cachai? Ya habían. Sí, ya había terminado la U, lo terminé en julio del 2019, defendí mi tesis. Y esta weá fue en octubre después. Y ahí ya estaba en Calera porque ya no tenía ningún sentido seguir viviendo acá en Viña si no tenía trabajo también. No le iba a decir a mis viejos, oye, país, sígueme pagando la weá así, hasta que yo quiera. Y yo en Calera la weá, ¿cachai? Y el primer día estaba trabajando ahí en el supermercado aún, y como que la gente empezó a correr, así como de la nada, ¿cachai? Y yo dije, ¿qué weá pasó? No, que van a hacer una marcha y quieren quemar toda la weá, decían unas viejas atrás. Y yo dije, ya, tampoco creo que sea tan así, po. Y el supermercado cerró, no sé, pues como a las 7, 6 de la tarde. Y yo estaba con un cabro al lado que siempre conversábamos de política, que lo que loco es profe historia, el weón es como bien, bien extremo también. Dijimos, ya, pues vamos a la marcha, pues tenemos que ir a apañar y weón. Y quedó la pura cara en Calera, weón, como que literal hubo fuego. Nos piteamos, bueno, digo nos piteamos, igual llegué como más o menos a la mitad de la weá. Una sucursal de Chilpinta, weá. La weá explotó así. La weá subía ahí para adentro y la weá eran cenizas, todo era ceniza, todo estaba negro ahí, todo aquí. Sí, fue brígido y hubieron caleta de barril. Y en esa época ahí en Calera tenía una comisaría culiada terrible ordinario. En esa época por lo menos, porque ahora igual se modernizaron los hueones después de todo eso. Como que éramos muchos hueones en la calle y nos empezamos a acercar a la comisaría y salieron, ponte tú, 10 pacos de esa comisaría y era como que no se la pudieron los locos, pues cachai. Nosotros con piedra y hueá, los caras de repente no sé qué, hueá, estaban tirando una mesas, palos, fierros, toda la hueá. Aparte que la comisaría estaba justo en la esquina donde había una construcción. Te van a sacar un fierro y toda la weá para aprovechar de pelear ahí, po. Y luego de eso, como que seguía asistiendo a todas las marchas que había en Escalera, que eran casi todos los días, man, o por lo Sí. menos unas 3, 4 veces a la semana. A la carretera, y que conecta con Santiago, íbamos a cortar y hacer ferricada y weá. Y siempre muy activo.
siempre bien pendiente de todo, ¿cachai? Y tratando de informarle a mi familia igual, ¿cachai? Y conversando harto sobre el tema y sobre todo porque a ellos les recordaba la época de la dictadura. Claro, sí. Y un tema que es muy, muy importante y que siempre, en el que siempre estuve pendiente. Con Mini igual y con los chiquillos que compartíamos en esa época de la U. Teníamos el mismo pensamiento, entonces estábamos todo el rato pendientes de todos los sucesos que ocurrían en el país. Como que sentí que tuvo un rol activo en esa época. ¿Pudiste participar de conversatorios, algún cabildo también por ahí, de la misma gente de la comuna, de la junta de vecinos? Sí, bueno, en Caleta se hicieron varios cabildos, varios conversatorios, pues, así, pues, varias tocatas también. Que era a lo que más asistía, porque claro, escuchaba música que me gustaba, que tenía harto contenido político, y estaba el espacio para que todos conversaran, pues, ¿cachai? Literalmente todo, desde niños muy, muy pequeños hasta gente mayor contando las experiencias pasadas. Entonces, siempre tuve la oportunidad de compartir en esos espacios. En tu familia, ¿cómo se lo tomaron también en relación a lo que vivió tu abuelo? ¿Hubo miedo en algún momento? Porque, por ejemplo, te comento esto porque mi tía, con los tíos que iba acá, también pasaron algunas penurias por la época del 73 y de pronto también se les daba un poco de susto el tema. Decían, oye, Rubén, o sea, no llegué tan tarde, hoy puede pasar algo, cualquier cosa. Como que igual tuvieron un poco de esos recuerdos críticos que de pronto vienen. ¿Pasó algo similar por allá o fue al contrario? Fue como vamos a la pelea nomás. Sí, no, fue una época de mucha angustia y de miedo. Sentía yo, porque mis viejos, como que les daba caleta de susto que yo saliera y me pasara cualquier cosa, porque sabíamos que cualquier cosa podía pasar. Aunque estuviéramos en Calera, que es una ciudad pequeña donde generalmente no pasan este tipo de cosas, sabíamos que en algún instante algo podía pasar. Aparte, que empezamos a cachar que cuando el toque queda era muy temprano, no recuerdo, era como a las 7 en un Ocho instante, puede ser, a sí. las 8 por ahí. No sé, pues mis viejos miraban y aparecía un auto culiado con estas buenas de la PDI, así, todos camuflados ahí con el fusil ahí en el pecho, pues, ¿cachai? Y como a lo Call of Duty, los weones andan. Era brillo porque andaban ahí encima, sí, andaban como tres weones atrás que estaban como así, ¿cachai? Una vez que andaban con la wea al lado, nomás estaban con la wea así agarrada, como veo a un weón y me lo piteo. Claro. Y esa weá igual les causaba susto, y sobre todo a mi abuela también, porque decía, puta, se está repitiendo lo mismo que pasó en esa época con, como le dice él, el fatal. Siempre le dijo así a Pinochet, mi abuelo, y a Piñera también, y a todos los buenos de la derecha, en realidad, todos los presidentes de la derecha les dice el fatal. No se refiere a ellos por su nombre. Y claro, él también lo asustaba el hecho de que yo saliera y llegara en la noche, donde estaba todo tan desolado. Y aparte que hubieron situaciones, un par de situaciones donde, no sé, vos ponte tú a las 9 de la noche, 10 de la noche, andaba un cabrón, no sé, 20 años en la calle y se pilla con una patrulla de los Pacos y bueno, es como que se tiran encima de él y se escuchan disparos como desde lejos, bueno, así, hasta que lo meten al auto y se lo llevan a la comisaría. Claro. Afortunadamente se supo que después lo soltaron al día siguiente, pero no estuvieron ahí la noche porque lo pillaron en la calle, no. A la hora que no se debía estar según ellos. Sí. Cruentos meses. Bueno, y luego llega pandemia, plandemia para algunos. Pero bueno, pandemia al fin y al cabo. ¿Cómo pasaste? Bueno, antes de meternos en la pandemia, que iba a ser como nuestro último tema, ya conocías a Mini. ¿En qué momento llega Mini en tu vida? Me parece que estabas como terminando tú la carrera cuando Mini como que entraba y volvía de la carrera también. ¿Cómo fue tu conexión con Mini, otra de las personas de la liga ya? A ver, yo entré el 2014, creo que Mini entró el año siguiente, 2015, y me empecé a juntar con él porque, como había echado ese ramo de lengua inglesa, me tocó estar con los mechones del año siguiente, ¿cachai? Y entonces me empecé a juntar con ellos, y en esa época también me puse a pololear con una loca que entró en ese año donde yo repetí la lengua inglesa. Y
Y ella igual era, bueno, no eran amigos, pero era compañera de Mini, entraban juntos, se conocían igual. Y ahí también empecé a conocer como al círculo de ellos. Pero en ese tiempo tampoco era como una relación tan estrecha con Mini. Era, nos contábamos todo, era parte del grupo porque estaban los chiquillos y no mucho más allá, ¿cachai? Hasta que después, de a poco, empezamos a conversar más, a compartir temas musicales y en esa época igual de repente a ponernos odiosos por el tema del reggaetón, porque Mini es más odioso que la chucha con esa wea. Aquí nos Como... comenta un poco, aquí nos comenta un poco. Y claro, y nos reíamos, tirábamos la talla por esa weá y nos reíamos también de que a la gente, a nuestro amigo y amiga, les molestara la weá porque nosotros nos burlamos de esa weá. Mini Que resulta. monosimia, mini monosimia. Pues claro, y eso siento que nos unió más, pues hasta que también por otro tipo de cosas, por términos de relaciones también de uno y del otro, empezamos a conversar mucho más, pues acercarnos mucho más y a juntarnos directamente nosotros nomás, pues. No, no como con el grupo, ¿cachai? Y así nació la relación con él, pues más estrecha, así como por ese tipo de situaciones. Y hasta el día de hoy, muy buen amigo. Sí, pues ahora, desde octubre del 2020, cuando ya me vine nuevamente definitivamente, es decir, definitivamente a Viña a trabajar, ahí nos empezamos a ver muy, muy seguido, porque en esa época ya estábamos en pandemia igual, pero nos empezamos a juntar bastante, de repente todos los fines de semana, a tomar una chela, a jugar el PC igual, y a conversar todos los días, pues. Porque antes no teníamos esa relación de mandarnos weas por chat, de mandarnos memes y conversar, y ahora sí, pues todo el día, ¿cachai? Como que estaba pendiente del otro, así como, oye, ¿qué está? Y me manda de repente este buen audio, esos audios culiados que tú ya conoces. Y estoy trabajando así como. Agradecido de que me haya mandado esos audios, Mini. ¿Eh? También me siento parte del círculo. Más Ya te cercano de lo pega. Mini. Ya te lo pega en la mañana, así como recién llegaste, este bueno, me manda audio a las 9:30 de la mañana, esa weá, y me da risa, esa weá. Y claro, pues no, siento que ahora nos preocupamos cada uno del otro, conversamos mucho, sí, y tratamos de vernos lo que más podemos. Perfecto, perfecto. Qué bueno, me alegra mucho. ¿Fuiste muy de pololo, de pololas, Matt? ¿Tuviste varias pololas, pocas pololas, unas buenas relaciones, largas, cortas? ¿Cómo fue eso? ¿En este momento estás soltero? Era la primera pregunta. Sí, Soltero. Pero sí. nunca solo, dicen, ¿o no? Impresiona eso. Pero en cuanto a pololas. He tenido dos pololas, así Dos como pololas. oficial en Ya. mi vida. Y fueron cuando estaba en la U. En la Cuando U. recién entré, sí, cuando recién entré a la U, creo que fue en el segundo semestre, comencé a pololear y ahí duramos poquitito igual, aunque parecía así como un pololeo relativamente serio, creo que duramos como 10 meses. Ella fue la que era amiga de Minnie. No, Ah, no. ya, esta fue A ver, antes. sí, eso fue antes. Y después, claro, me puse a andar con la chica esta que era compañera de Mini, y en esa relación sí, duramos 5 años, durante toda la carrera y un poquitito después. 5 años. Sí, esa fue como la relación que tenía, ¿cachai? Da lo mismo como haya terminado y toda la weá, pero fue como, es como la relación más importante que he tenido, sí, por ya 2 veces nomás, y 5 años no es menor, pues. Sí, bueno, En fin, ya te acostumbras a una persona, ¿cachai? Y aparte que nos veíamos siempre, estuvimos viviendo juntos un tiempo también, así que esa fue como la relación que tenía. fue como, bueno, quizá el término fue como más de los dos, más de ti, más de ella. ¿El término es cierto? ¿Sí? Sí, más de ella, sí. Sí, más de ella. Y obviamente yo no tenía la intención ni me imaginaba que podía pasar, pero claro, las cosas estaban como más o menos mal y que, por parte de ambos lados. Y creo que ella igual tomó la buena decisión. Claro, obvio. Tomó esa decisión que quizá deberíamos haberla tomado un poquitito antes, así como entre los dos quizás.
que uno igual se da cuenta de las cosas, pero por el hecho de la costumbre, como te digo, de estar tanto tiempo juntos, uno dice, no, no vamos a terminar, No ¿cachai? entiendo Como mucho. que, bueno, este va a pasar, pero no. Sí, pero fue una buena decisión de su parte, porque así se terminaban esas discusiones, Claro, esos conflictos. mirando en retrospectiva fue lo mejor. Sí, esos conflictos que van ya degradando la relación. Claro, entiendo. Perfecto, mi estimado Matt. Y aquí mi Nielma fue importante también, en este momento. Antes Fue un pilar. sí, porque a ver, terminamos en el 2020, ¿fue? ¿O no? Sí, como en junio, julio, por ahí. Y después en octubre me vine a Viña a trabajar ya derechamente, y ahí como que Mini era mi apoyo, ¿cachai? Mini y su polola por la Carla, que con él nos juntamos siempre igual. Claro, yo iba para allá para la casa, para el depa de la Carla, porque Mini vive aquí en Viña, tiene su pieza, pero Juan pasa en la casa de la Carla. O Juan pecha. Pechando, mi compadre. Y claro, ellos dos fueron como un gran apoyo, y otra amiga también que es de Valpo, que éramos, no nunca fuimos compañeros de U, pero ella pololea actualmente con un amigo igual con el que yo viví cuando estaba en el último año de U. Y como que también después de terminar mi relación empecé a conversar con ella más. Y también fue como un gran apoyo en esa época. Importante aquello también, apoyarse de gente bacán. Compañero Matt, pasemos al año pandémico. ¿Cómo fue tu año de pandemia? Ese año de estar encerrado, de no salir a ningún lado. ¿Creíais en la pandemia? Muchachos, vayan ya preparando qué preguntas le quieren hacer a Matt también. Se los dejo ahí. Pero por mientras seguimos ya casi con nuestro último tema. ¿Cómo lo sentiste tú? Cuando comenzó esta weá, yo había empezado a trabajar hace poquito en Valpo, ya estaba en la farmacia en Salcorán, que es donde trabajo Ah, el día de hoy. por eso Mini dice que le presta servicio a cadenas farmacéuticas corruptas. Claro. Empecé a trabajar en enero del 2020. Y claro, después en marzo creo que alcanzamos a recibir nuestro diploma, fue la ceremonia de titulación y toda la weá. Y como que ya en esa semana, o como al día siguiente, como que salió el primer caso aquí en Chile. Talca, Y maldita sea Talca. claro, y después en Valpo, igual, bueno, fue como pronto, así como que llegó pronto la weá. Y claro, en esa época estaba trabajando en Valpo. Y más encima el hecho de trabajar en una farmacia, ¿no? Donde la gente va enferma a comprar la mayor parte del tiempo. Encima trabajaba en una calle que era muy sobrepoblada, estaba lleno de vendedores ambulantes y weá. Y dije, es que siempre creí en la weá, ¿cachai? Como que nunca dije, no, esta weá está inventando. La inventó Viera, o la inventó no sé qué otra weá. Y claro, al principio yo estaba asustado por la weá, ¿cachai? Como que me preocupaba caleta del tema. Como que cuando salió la weá ya tienes que usar mascarilla y guantes, en lo posible, toda la weá, yo al toque, ¿cachai? Como que me abastecí de la weá. Y marzo y abril, en abril dejé de trabajar un tiempo ahí, por distintas razones. Y ahí me devolví a Calera, pues ahí estuve todo ese tiempo de pandemia ahí encerrado, pues fue a mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Fueron 5 meses que estuve ahí en la casa sin hacer absolutamente nada. Igual era horrible la wea, así como que pienso en ese momento, y esta cosa como que siempre se la comenta a la gente, y era como una decadencia así, mía, esa época, así como que aparte de haber terminado la relación por ahí, y el hecho de estar encerrado siempre como que estaba en la nada, ¿sí? Solamente existía. Durmiendo a la hora del pico y levantándome a la hora del pico también. Y así viví la pandemia, pues ya después volví a trabajar en octubre y ahí la weá seguía. Ya era su primer año, entonces la weá seguía estando mal, Claro. ¿cachai? Lo único bueno de esa época es que trabajaba poquitito, ¿cachai? Me pagaban así como la jornada normal de 45 horas, pero trabajaba, ponte tú, de las 9 hasta las 2:30.
Y tenía toda la tarde libre para hacer jugar. No podía hacer nada porque estábamos en fase 1. Claro. Hay que Pero jugar el PES, hecho de... ¿no? Porque ya en octubre más o menos estáis entrando a la liga también, pues. Sí, pues en, creo que en septiembre fue que entré a la liga con los primeros partidos. Y claro, voy a estar en PES, pues, y aparte que ya en esa época tenía mi PC gamer, entonces llegaba a la casa, bueno, almorzaba y estaba toda la tarde jugando. Así que estaba lo mismo que no pudiera salir porque había pandemia. Y en esa época igual nos veíamos con mini harto, porque yo tenía como la libertad de salir para todos lados por el hecho de trabajar en la farmacia, porque es uno de los rubros que nunca cerró. Y salía, andaba a todos lados igual, pues, ¿cachai? Entonces nos podíamos ver siempre con ellos. Pero claro, como te digo, los primeros meses fueron los complicados, donde yo de verdad como que tenía miedo al agua. Como pensaba, oh, me voy a contagiar y me voy a morir al toque. Sí, no, de más, pero... Esa ¿Pero es la tuviste pura. COVID o no? Todavía no me da. Todavía no. ¿Mini tampoco? ¿Estaba limpio? En mini sí tuvo COVID. ¿Mini Hace tampoco? poquito tuvo. Sí, hace poquito. Ah, ya, entonces Sí. en ese momento igual tú decías, y nada, con las vacunas sobrevive. No, no estaba ya como tan urgido como como si lo hubiera dado antes. Claro, cuando ya salió la primera vacuna y empecé a cachar cómo actuaba ya en el organismo la weá, para la mayoría de la gente por lo menos, que es bien suavecito, como que ya se me quitó el miedo. Ya. Tampoco para decir así, no voy a usar mascarilla nunca más y voy a andar Claro. naciendo. Porque estoy para andar en pelota en la calle, no, tampoco. Aunque me gusta. Claro. Y eso. Sí. Fueron los primeros meses, fueron los más complicados, entre marzo y mayo, junio. No me preocupes un poquitito de la web. Dale, dale, dale. Ahora actualmente trabajas en una farmacia, pero como atendiendo, ¿cuál es tu como labor dentro de la farmacia? Cuando yo entré a la weá era un reponedor, ¿cachai? Reponedor. O llaman en la cadena un asistente de sala. O sea que tenéis que reponer, poner el precio, tenéis que igual de repente resolver dudas de la gente, porque como andáis rondando por los pasillos, la gente le pregunta, ¿dónde está esta weá? ¿Dónde puedo conseguir esto? Y lo bueno es que ahí te dan la posibilidad de, mientras estáis en ese cargo, hacer un curso para ya ser auxiliar de farmacia, para atender a la gente. Claro. Y esa hora terminé hace poco igual, pues sí, después de un año ya como que podía acceder a eso. Y en enero de este año terminé ese curso. Y ahora ya estoy trabajando como auxiliar. Desde el 1 de marzo que estoy trabajando, sí, llevo un mes nomás. Ya. Sí. Oye, ¿te has topado Igual. con alguien? Yo, mira, yo soy muy tonto para ir a comprar farmacia. Yo soy muy tonto. Imagino que sí, te has topado con varios también como yo. Así, ¿tiene algo para el dolor de la cabeza? No, no Sí, sé, bueno. como cosas así. ¿Cuál es la más como más que te haya dado más risa quizás en haber atendido? Si te acordáis de alguna. Sí, pues como llevo poquitito este mes nomás, sí me acuerdo de varias weas. Pero el otro día fue un loco así como terrible histriónico, ¿cachai? No sé, yo le tiraba como unos 22, 23 años, un loco así, me pinta de skater y weas así. Y el loco entró así, buena compita, ¿cómo estás? Necesito condones, así como Picado a short, todo. bien, bien Sí. suelto de cuerpo. Sí, pues yo le dije, ya tengo esto, esto, esto. Y ya dame eso que vienen 21 unidades, el que más unidades tenga. Así es lo que grita. Que venga más unidades, que tenga más unidades. No va a gastar todo el día. Ah. Claro, eso pensaba yo. Y después dijo, ¿y te Viagra? Y así como a la gente cuando va a comprar el mercado, como que le da vergüenza, ¿cachai? Tiene Viagra. Sí, pues como que de hecho hoy día pasó, fue como un viejo, porque la gente más mayor es la que iba a comprar esa Sí. weá. Tenían como así, empezaron a tocarse la cara. Sí, Te cuentan, sí ¿no? tengo. Dijo, tenéis Viagra, pero quiero ese, el se llama Viagra, sin ninguna weá distinta. Y yo le dije, sí, pero esa weá vale terrible cara, le dije yo. Y me dijo, ya no importa. Yo le dije, ya, 70 lucas. Porque esas cosas son caras, pues, bueno, una caja de Viagra, sí, vienen cuatro comprimidos, vale 70 lucas. Que es como el que se conoce con ese nombre comercial. Porque el principio activo ya es otra cosa, porque se llama sildenafil, el de la mayoría de la web. Y luego como que le dije, le pasé la web, iba a pagar, y me dijo, oh. No, y dijo, yo pensé que valía como 5 lucas, me dijo el loco. Y dijo así, oh, puta la weá, no va a poder ser así como hoy día.
Esta es como la hueá más graciosa No que me ha puede pasado. ser. No puede ser hablando por WhatsApp. No puede ser, muchachas. Muchachas, No, no, muchachos. no se imagina que podía gastarse tanto el para que se le parara Qué terrible, qué terrible. Muy bien, mi querido Matt. Llegamos a las preguntas rápidas. Por mientras, la gente ya han llegado tres preguntas. Sigan haciendo las preguntas para Don Matt. Yo, por mientras, voy a avanzar con las preguntas rápidas. ¿Crees en Dios, Matías Reyes? no creo en Dios. ¿No crees en Dios? ¿Alguna razón en particular? ¿O quizás crianza? ¿O es solo pensamiento tuyo desde universidad, quizás? Pensamiento mío, porque mi familia igual son bien cristianos, y de hecho cuando yo estaba chico también lo era, y íbamos siempre a la iglesia, ¿no? Todos los fines de semana y a todas las misas posibles, pero siempre me cuentan también, y de esta cosa sí me acuerdo, que cuando íbamos a misa yo estaba todo el rato aburrido, como que desde que llegábamos era todo bacán, voy a la iglesia, bueno, me gustaba. Y entraba y me decían, puta, estás ahí todo el rato aburrido y quería irte todo el rato. Así como yo estaba todo el rato quedándome dormido y weá, así. Como que el viaje A era entretenido, pero ya estando ahí era se complicaba la cosa. Escuchando cómo habla el cura y como que ya basta. No, es para mí esta weá. Y desde la media, no, desde la básica, weá. Creo que estaba como ya en sexto, séptimo básico y dije, no, yo no creo en Dios. Como que, o por lo menos no creo en ese Dios tan benevolente y a la misma vez castigador que le gusta mencionar a la gente, pues, ¿cachai? Tampoco creía el hecho de que una persona que no conocemos, y eso creo que es uno de los argumentos como que más usa la gente, aunque no aplica para todos, pero una persona así como que no conocemos haya creado como todo este mundo y no haya creado a nosotros. Porque de repente igual como que creo en el hecho de que existimos producto del azar, ¿no? Que también creo que es una teoría válida Claro. para expresar la existencia de nosotros, como para justificarla. Y no, desde esa época, cuando estaba en la básica, ya como que no creía en Dios. Y después ya aumentó mal como el interés por dejar atrás la religión cuando empecé a escuchar música también. Y a leer en distintas cosas sobre religión y política también. Porque igual va de la mano, yo creo, el pensamiento político con la religión. Claro. El hecho de ser estirado un poquitito para la ideología anarquista significa no tener ningún amo, ningún jefe y ningún dios, ¿cachai? Como que te diga lo que tienes y lo que no tienes que hacer, por lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si desde bien pequeño fui así, y ya después en la U o en la ciencia media se reafirmó mucho más. Perfecto. Y más que nada, el hecho de, no es tanto criticar a la gente que cree, sino que a las instituciones religiosas, ¿cachai? Sea católica, de repente igual la iglesia evangélica, obviamente, porque son como bastante autoritarios muchas cosas, y el solo hecho de pensar de que las mujeres tienen que vestirse así y los hombres tienen que vestirse así por pertenecer a esa religión, siempre me molestó, ¿cachai? Era como un argumento que yo daba como para no creer en Dios y no seguir ninguna religión. Perfecto. Y bueno, también tenemos los casos de pedofilia en los curas, Claro. que es algo más que inaceptable y que es más que válido argumentar eso para no ser parte de alguna religión, sobre Claro. todo la católica. Sobre todo la iglesia. Claro, es verdad. Si fueras un animal, ¿cuál serías? Si fuera un animal, sería un gato, yo creo, ¿no? Un gato. Un gato, porque harían todo lo que yo quisiera, me darían comida cuando yo quisiera y pasaría todo el día durmiendo y rompiendo todo así sin que nadie me Qué tremendo, qué tremendo. ¿Color favorito, Matt? Más allá del negro. es qué difícil, ¿no? El morado, me gusta el morado. El morado. Me gusta el morado y me gusta también esta combinación así de entre colores morados y medio rosados, ¿cachai?
pero con el negro también ahí presente. Siento que es un juego bacán así de colores. ¿Sería? Porque si Dime, me he dime. visto en el parte del tiempo, siempre uso poleras estampadas, ¿cachai? Y siempre tienen hartos colores. Y ese contraste me gusta harto. Perfecto. ¿Serie favorita? Serie favorita. Yo creo que puede ser Breaking Bad. Breaking Bad la han nombrado mucho acá, ¿eh? Creo que fue como de las primeras series como que vi en serio y me llamó harta la atención y la vi, que no paraba de verla, ¿cachai? Porque antes no veía muchas series y cuando las veía eran guas que pillaban la tele y no me llamaban mucho la atención, ¿cachai? Pero en esta guay me interesé caleta y fue como una guay que terminé de ver en, no sé, en un par de meses nomás, ¿cachai? Muy buena. Película favorita. El Exorcista. Película favorita. Sí, porque es la película que definió el género, o sea, una de las películas que definió el género de terror, pero más que de terror así como sangriento y violento, fue el tema de las posesiones demoníacas, que era algo que siempre me llamó la atención, aunque no creo en ningún demonio, si bien no creo en Dios, Claro. tampoco creo en el opuesto, ¿cachai? Obviamente es algo que tiene que ser así. Y como esa película como que definió ese tipo de género, así como de posesiones demoníacas, y para la época fue como tan bien hecha, y la actriz también, siento que lo hizo tan bien, aunque después como que la dejó media marcada en el resto de su carrera, que las tiene todas para hacer un peliculón. Claro, es verdad. Mi estimadísimo Marvel o DC. Marvel. No, no soy fanático, pero hubo un tiempo que me vi toda la web. Películas de Marvel. Y me entretenían caleta. Yo creo que Esa era la eso mía, es esa era la gracia. súper entretenida y son como fáciles de digerir, ¿cachai? Claro. Como que te tienen ahí pegado y te reí, sufrí, llorar con la web al mismo tiempo. Entretenido el mundito ese. Sí, es que Marvel hizo bien su universo, hay que decir las cosas como son. Sí, es bien, ¿cachai? Lo hicieron bien en las películas. ¿Team Iron Bien. Man o Team Cap? Iron Man. Sí, que bueno, un buen machoro, aunque sea medio facho, igual. El Capitán América es muy correctito, po. Me parecía un Capitán América, po. Voy a seguir Después un buen que sea. cambia, ¿eh? Después cambia, sí, ¿eh? Y sí, es verdad. Pero Iron Man era bueno, así como que no le Más importaba rebelde. nada. Sí, un rockero y toda la weá. Claro, claro, Sí. claro. Ese título me gusta, aunque yo no soy así tampoco, pero me llama la atención más. Perfecto. ¿Batman o Superman? Batman. Batman. Como me gusta todo lo que tiene que ver con oscuridad, Sí. Batman es el personaje, el superhéroe más dark que existe. Ah, es El buen verdad. sombrero Es verdad. existe. Los sucesos de las películas y las animaciones siempre suceden en ambientes culiados súper fúnebres. Entonces, se acuerda acá. Grupo favorito de música. Oh, qué difícil. Ya, esa sí que es una pregunta muy difícil. Porque cuando estaba chico, yo, bueno, hasta el día de hoy, era fanático de Metallica. Y cuando me preguntaron eso, bueno, podía decir fácilmente que Metallica es mi banda favorita. Pero de verdad que ahora no estoy muy seguro. Pero sí te puedo mencionar una banda que he escuchado mucho en los últimos meses, o en el último año en realidad. Es una que se llama Lorna Shore. Es una banda de death metal, así un poquito sinfónico, melódico. Muy bacán. Tiene una atmósfera muy bacán la banda. ¿Y la canción favorita? Una que se llama To the Hellfire. Igual te va a pedir que me la escriba ahí después. Ahí te la voy a pedir. A ver si se me queda alguna. Vamos a... fútbol, fútbol. ¿Consume fútbol extranjero más allá de la calera? Consumo demasiado fútbol de repente, creo. Ya. Y hay fines de semana que me paso todo el día pegado en la tele viendo fútbol inglés, italiano y español. Y al Bayern Múnich, que me considero fanático del Bayern Múnich. Perfecto, fanático del Bayern. ¿Te gusta algún equipo de Inglaterra? Sí, el City. Manchester City. Desde Pellegrini, desde el Kun Agüero, en algún momento en particular por algún juego, ¿cómo fue eso?
Mira, mi hermano es fanático del City más que yo, ¿cachai? Como que él siente que me pegó un poquitito más el fanatismo, pero yo antes igual seguía el equipo, desde esta época, claro, de Pellegrini, cuando consiguieron el título ahí, Con Agüero. aguantaba Mancini en esa época. Sí, Mancini. Claro, y encima le ganaron al Manchester United, ¿cachai? Ese partido en paralelo y fue una final bacana esa wea, pero antes yo era fanático del United. Ah, Como que bueno. en la época que estaba Cristiano, que estaba Berbatov, que estaba Rooney, Scholes, Giggs, ese equipo sentía que era una máquina, los weas. Como que nadie los podía vencer, excepto el Real Madrid, que en esa época también era fanático de ese equipo. Sí. Más que fanatismo, quizás por, bueno, ahora también tiene que ver con que te gusta harto la Calera, también te gusta el City ya como y el Bayern también como equipo, pero también te gustaba mucho más lo espectáculo, porque esos equipos jugaban bastante bien, los nombres que tenían eran bastante buenos, entonces tú, más que seguir a un equipo a muerte, era como un tema de me gusta verlo porque juega muy bien. Sí, eso es verdad. Sí, de hecho, por eso como siempre estoy muy pendiente de los fines de semana de ver la Premier League, porque sé que todos los equipos van a dar un espectáculo. Todos los partidos culiados son partidos que cualquier persona que no sea fanática del fútbol, pero le guste el espectáculo, los va a disfrutar, Claro. ¿cachai? Y de la manera que juega el City ahora, es una weá que me gusta mucho, ¿cachai? Como que el hecho de no tener ningún buen fijo en el área, así como para llegar a meter un cabezazo o algún tiro directo al arco y ir tocando y moviéndose mucho, bueno, que es característico de los equipos de Guardiola, me gusta mucho ese estilo de juego. Perfecto. Aunque el Barcelona nunca me llamó la atención. Aunque juega. Ahora ya el City juega como jugaba ese Barcelona, por todos los movimientos que hacen, y cómo rotan los jugadores. Nunca me llamó la atención el Barcelona. Perfecto. Mi querido Matt, pasamos a las. Bueno, tenis, ¿te gusta el tenis? ¿Has jugado tenis en el último momento? ¿Consumías tenis cuando chico? Sí, fanático de Fernando González desde siempre. Me Cuéntame. acuerdo en esta donde. Ya, puta, sí, no me acuerdo el año, pero era cuando te levantabas como a las 5 de la mañana a ver sus partidos en un verano, como en Ya, en febrero, Australia ¿no? Open, sí, en enero, sí. Enero, febrero, por ahí. Todos los días me levantaba a ver los partidos, bueno, así como que alucinaba también con cómo jugaba ese, bueno. Que bueno, tenía un derechazo, así como que se llegaba en la cara, bueno, y yo creo que la pelota te atravesaba la cabeza. Verdad. ¿Y cuando juegas tenis con Mini, juegan en contra o dobles contra otros? ¿Cómo es? En contra, sí, en contra. ¿Y quién es más bueno? ¿Quién gana más? Mira, yo creo que estamos en el mismo nivel, porque ni cagando somos buenos, ¿cachai? Pero hay veces que como que salen buenos puntos. Pero cuando llegamos a jugar siempre está ese momento de calentamiento, la primera hora en bola, la primera media hora, 15 minutos. Y después ya le damos el toque con un partido, ¿cachai? Al mejor de tres sets y weá, y siempre me ha ganado. La última vez. De hecho, el miércoles pasado cuando fuimos a jugar, creo que me ganó 6-3 y como 6-1, 6-2, una wea así. Y me da rabia porque cuando estamos calentando así salen unos puntazos, weón, unos tiros culeados, así como desinhibidos jugando, ¿cachai? Como pegándole así como con la potencia máxima. Y después cuando estás jugando como que te va como más a la segura y erráis todo. Esa wea me parece. Comprendo, comprendo. Pero sí, en el saque sí, tengo un buen saque. Andy Roddick. Que hable de saque. Está bien, está bien. No le saque rey. Aquí ya vamos a pasar a las preguntas de la gente. Don Mini nos tiene algunas preguntas. Nos dice lo siguiente: ¿cuál es la conspiración política más brígida que tienes? ¿Qué pregunta es esa, man? Tengo idea. No, ¿Alguna no, con? no, no sé cómo No responderla, sé, por weón. ejemplo. A ver, te puedo dar algún ejemplo. No es que lo piense yo, ¿eh? Pero por ejemplo, no sé. Piñera es un títere de Andrónico Luksic y Andrónico Luksic domina todo este país y también Boric lo es y no hay nada de lo que podamos hacer que cambie eso porque Luksic es el máximo exponente de Chile. Un ejemplo, ¿cachai?
Es que esas son las weas que yo siempre critico, weón. Ya. Es como que, ¿por qué la gente piensa esta weá? ¿Por qué piensa que George Soros financia al Black Bloc, al bloque negro antifascista estadounidense, que así se hace llamar? Y como, ¿de dónde sacan esa weá, cachai? Ya. Como que Hay esta weá algunas que siempre. cosas que sí se filtraron de George Soros, sí, ¿eh? Sí, hay cosas. Sí. Pero como que no, generalmente no, nunca tenía alguna teoría así, como que de verdad que no. Soy como el one que siempre las critica y digo por qué la gente está inventando o piensa esta weá, Ya, ¿cachai? ¿De dónde perfecto. sacó esta información? Perfecto, Sí, no, perfecto. No hay pregunta. como una conspiración. Oh, no, creo que no. ¿Tiene algún ídolo? Pregunta Don Watse. Ya sea en la música, en lo deportivo e incluso en lo familiar. ¿Alguna persona que tú sentáis que es como un referente? Mira, ya hay un ídolo musical, sí, el guitarrista y vocalista que murió hace unos cuantos años ya, de la banda Death, una banda de death metal. Ese loco era como, si bien el loco era terrible metalero, así, con canciones culiadas, así como hablando pura weá, terrible gore, o zombie, no sé, matar huevón y cosas así. El loco era una persona extremada, pero extremadamente tierna. Bueno, muy comprensivo, se veía en la entrevista. El loco era muy elocuente también para expresar su sentimiento y su pensamiento en general, ¿cachai? Y yo creo que él es como un referente, digamos. Perfecto. Una especie de ídolos, pero ídolos en realidad me carga ese concepto. Nunca he sido de tener ídolos, como que yo digo, ¿para qué? Que no es necesario endiosar tanto a alguna persona o a alguna cualquier otra cosa. Y bueno, y familiar, mi vieja, yo creo, sí, mi vieja siempre ha sido una persona terrible, esforzada y como que siempre recuerdo que en los momentos más difíciles ella siempre estaba así como feliz con nosotros, ¿cachai? Siempre había como una sonrisa para esos momentos más agobiantes durante nuestra infancia. Claro. Nos pregunta Boti, ¿libro favorito de Stephen King que no sea de los conocidos? Que no sea de los conocidos. ¿A qué se refiere con conocidos? Tírate el favorito. ¿Cuál es tu favorito? Yo creo que el cementerio de mascotas. Se mantiene mascota. Sí, que me gusta. Aunque también me gusta harto La Milla Verde porque fue el primero que leí de Ya. Stephen King. No, no hay una hueá así de terror. Pero la historia, así como en resumen, es bien bonita. Bueno, bien. Igual es media retorcida, obviamente. ¿Cuál Porque. fue el que me dijiste recién? ¿El último? La Verde. Ah, ya. Ese podría caracterizarse como uno de los no conocidos, según Boti. Película de ese libro, igual es como conocido también. Pero debe si lo buscáis te va a salir el toque. Te va a cachar al tiro a los actores. Perfecto. Stephen King. Me da mucho miedo siempre todo eso. Minnie nos Sí, pregunta. Tom Hanks actúa en esa película. Ah, debe ser conocido. Puro boludeando. Ah, sí. Ya. A ver, calmado. Deja ver si es que. Sí. Boludeé yo. Es que yo no cacho de estas cosas. Pero sí. Ya. Sí, la vi. No entendí nada. La vi, no entendí absolutamente nada. Nos pregunta: ¿qué po. Nini Hermo de nuevo, ojito. ¿Qué postura facha tienes pero que nadie sabe? Una facha tengo. Sabéis que la otra vez estábamos hablando de esta weá con Mini, pero no sé si. Pero como. Le pregunté, ¿no te dan ganas de decir de repente así como, ya basta de esta weá, estoy chato como de ir en contra de lo impuesto ya y de criticar tanto a la weá y no consigamos nada? ¿Qué pasaría si yo llego y voto por el weón más de derecha que existe y me refugio bajo su pensamiento y así me dejo de cagar la cabeza? Así como, ¿qué pasaría? No, no lo he pensado. O sea, igual le decía yo. Y claro, pues compartíamos como esa opinión, pero obviamente ninguno de los dos lo haría. Pero
En términos de pensamiento, ¿qué podría ser? Ah, cuando uno de repente dice, ah, estos flaites culiados que se. Pero claro, tú lo decís porque te pasó una buena específico, o cachaste que pasó una buena específico, como que te molestó de ello, y decís esa hueá, pues, ¿cachai? Yo creo que ese es un pensamiento culiado, así que es malísimo. No, voy a pensar así. Menos una persona que tiene la ideología que tengo yo, supuestamente. Que Claro. no, y cagando. Sí, ese es el pensamiento, yo creo, más facha. Estos flaites de miércoles no trabajan. Ah. Claro, pero bueno, vayan a trabajar, se andan robando. Es que hay que seguir trabajando, sale quien sale, hay que seguir trabajando. Claro. ¿Ve algún anime, Matt? Nos pregunta Ugotse. Sí, recientemente como que me he metido más en el mundo del anime, aunque igual hace varios años lo primero que vi fue el Death Note y esa wea sí me voló la cabeza, de hecho que lo he visto como 3-4 veces ese anime, es buenísimo. Y bueno, ahora estoy poniendo mal día con Shingeki porque cuando salió empecé a ver la primera temporada y después que pegaba, de hecho recién voy en la segunda, así como en la mitad. Me vi hace poco igual Jujutsu Kaisen y una web que se llama Lain. Se llama Serial Experiments Lain. Es una web así como media distópica que tiene que ver con internet, computadores, máquinas culeadas, así. Es bacán. Perfecto. ¿Escucha algún cantante de música romántica? No. No, nada. A ver, ¿a qué se refieren con música romántica? Así como Reik, Luis Fonsi, ese tipo de Yo weas. creo, me imagino que sí. Incluso quizás más antiguas, puede que esos boleros. A ver. Que vuelvan los lentos. sí, yo creo que sí, pero en inglés, man. A ver, déjame recordar. Porque claro, cuando uno dice música romántica, si, te imaginas estos locos que te mencioné recién, pues, Claro, ¿cachai? Sin Por Bandera. claro, Sin Bandera, hasta Maná también, como que cae dentro de Maná, esa. claro. Pero no, sabes que en general no, nunca me llamó la atención esa música. Perfecto. Aquí Pelado está ofreciendo que jueguen tenis. Sí, pues. Don Mini nos dice que Matt se pega sus buenos saques. Luna dice, a Gonzimia le dicen tenista y no precisamente porque juegue tenis. ¿Cómo me denigran a Gonzalo cada vez que pueden? Nos preguntan, lea la gran marcha, nos dice aquí la gente. Sí, no lo leí, No mire. leo. ¿Matt cree en los ovnis? Hubo un tiempo en que me llamaba la atención harto el tema, pero claro, porque veía, ¿cómo se llama esta serie? Archivo Secreto X, no, X-Files, y desde esa época como que empecé a buscar películas de ovni y extraterrestres, ¿cachai? No sé, pues está esta weá que donde sale el Mel Gibson, ¿cómo se llama la weá? Señales. La película es más o menos nomás, pero a mí me gustó caleta, sí, cuando la vi cuando estaba chico igual. Y también mi viejo está piteado ese weón, pero el loco como que empezó a interesarse caleta en los ovnis y busca video y weá, así algunas teorías culiadas. Y le encanta ver el History Channel a la 1 de la mañana. Y aparte se volvió así como medio evangélico, fue como toda la weá en un momento. Entonces, claro, el buen veía esa weá y de repente me parecía interesante el tema de los ovnis, ¿cachai? Pero creo que hay otro tipo de seres vivientes en el resto de la galaxia. Sí, De a ver, igual, puede haber. que sí, ¿cachai? No sé si exactamente los extraterrestres que uno se imagina, así con ojos gigantes, verdes, así medio gelatinosos, pero además que existen. Aunque me gustaría sí que existiera uno similar a los aliens. Así Si existe como un alien en otro planeta, yo feliz, el de la película. sí. Ya. Qué brígido. Vamos a seguir esperando si es que hay más preguntas. Aquí nos saluda el Nova, el novato JP. Saludos, Matt, un crack del Rocket League. Y mi pregunta está orientada precisamente a eso. Bueno, son dos preguntas. Primero, ¿qué opina Matt del actual género de terror en el cine? Cuéntame un poquito de lo que piensas del terror actualmente. Que es muy básico, ya, como que ya perdió
ya no hay innovación, ¿cachai? Sé que es difícil, sí, sabemos que es difícil ya en esta época de repente innovar, porque claro, innovar y ya como el día siguiente aparecen weas similares relacionadas con lo que, no sé, pues, tú ya innovaste, pero siento que es muy, muy fome ahora, porque se basa en screamers, y como que está todo en silencio y aparece un grito culiado de la nada, o te das vuelta y te aparece un weón gigante enfrente tuyo, y esa weá que no da miedo. Esa weá no es miedo. O sea, no, no hay. Igual da miedo. Mire, vale miedos. Hay que decir. Pero claro, en el, como te digo, en El Exorcista, en esa película, o en La Profecía, ¿cachai? Es una película ya bien antigua, así. Sentíais que era un ambiente culiado así, muy, muy tétrico todo, ¿cachai? Como que en muchas partes, en la mayoría de la película, no había momentos felices. Esa es una de las weas que me molesta también de las películas de terror. Como fan de la wea, como que me carga que, no sé, 5 minutos antes, hay un weón que está poseído por el demonio, por cualquier demonio, e intenta cortarle la cabeza, no sé, para el papá, una wea así, y a los 5 minutos después están todos como en una casita y reunidos en la mesa cantando una canción culiada de Elvis Presley, como pasó en el, ¿cómo se llama esta película culiada? De los Warren. ¿Cómo se llama la película, weón? Se me olvidó. El Conjuro. Conjuro, claro, en esa película de Conjuro, cuando están ahí todos tocando guitarra, cantando, bueno, detesté esa escena, la odié. O también cuando aparecen estos personajes que son como medios choros en las películas de terror, no va ahí. No, las películas de terror tienen que ser todo el rato oscuras, depresiva y fúnebre. Porque si estás poseído por un demonio, ¿por qué voy a estar feliz? Si los demonios son malignos. Sí, El Conjuro es una de las últimas películas de terror, bueno, igual que Midsommar ahora y qué otra peliculita por ahí que ha salido. Bueno. Aprovechando el cine, Don Nova nos pregunta qué opinas sobre la saga Rápido y Furioso. Una basura. Una basura. No hay nada, una basura. No da para más análisis. No da para nada, es cierto decir eso nomás, y ya no me menciones más la película en la vida. Lo único bueno, los memes del Vin Diesel. La verdad. Eso, la familia. La familia, sí. La familia es primero. Y nunca las vi, nunca las vi. Estoy criticando sin saber, probablemente, pero tampoco quiero verlas, ¿cachai? Es mi saga favorita, dicen, ¿no? Ay, ay, ay. La destrozó en segundos. Y la otra pregunta que yo te quería hacer iba relacionada con los videojuegos. No sé si en tu casa hubo desde muy pequeño consola, ya sea Nintendo, Play, o ya llegaron de más grande. Nintendo 64, cuando fue, cuando yo tenía como 5 años, creo. ¿Ya? Me compraron un 64 para Navidad. Había pedido un Play 1 yo en esa época. Y como que cuando me regalaron Nintendo, mi viejo dijo, pues ahí que estaban agotados, todos los Play estaban agotados, porque era la consola que todos querían en esa época. Pero yo quedé feliz con el Nintendo porque era una de estas ediciones que son como transparentes, una buena naranja transparente, y era bien bonito, aparte que el juego que me compró era el International Superstar Soccer, y desde chico metido en la pelota, entonces esa weá la jugué horas, horas y horas y horas. Sí. Y eso mismo te quería preguntar, videojuegos que te hayan marcado a lo largo de tu vida. Ese yo creo que me hizo fanático de los juegos de fútbol después, porque la evolución no es brígida, así como de jugar esa weá al resto de lo que hay ahora. El Super Mario 64 también fue el juego que más disfruté porque tenía de todo. Tenía mucha aventura, tenía terror también, había acción. Había de todo, pero yo creo que mi juego favorito así de la vida es el Resident Evil 2, el original, el del 98, porque ese lo jugué en Nintendo 64. O sea, ese juego salió para Play 1, Nintendo 64 y PC en esa época. Después de cuando crecí y leí como jugué sobre el juego, fue brígido verlo jugar en 64 porque era un juego que tenía buenos gráficos para esa época, y los locos lograron hacer un port al 64 que les quedó muy bacán. Y,
Y siento que la historia, bueno, soy fanático de Resident Evil, creo que es mi saga favorita del juego, pero ese me marcó caleta. Fue un juego muy bacán en todo ámbito, terror, historia, música, sobre todo el soundtrack que tiene, es bacán. Perfecto, mi querido Matt. Estamos ya llegando al final. Nos preguntan por la saga Transformers. ¿La viste? Vi, creo que dos películas vi. La ¿Ya? primera ya te tenía, Sí. pero parece más que eso. Una película para pasar el rato nomás. Claro. Cuando el chico me gustaba ver Transformers, sí, y las animaciones, porque esa weá tiene mucha más historia que las películas de Star Live de ahora. Pero sí, nunca me llamaron mucho la atención. Es que nunca he sido de ese tipo de películas en realidad, más, así como más taquilla o más de acción. Me Perfecto. gusta la harto drama, harto thriller, así medio policial, criminalístico y harto terror. Perfecto. Muchachos, entonces ya estaríamos llegando al fin de esta entrevista. Tremendo personaje que tuvimos el día de hoy, cumpliendo básicamente la media también de la entrevista, 2 horitas y algo más. Muchas gracias, Matt, querido, por estar aquí con nosotros, por poder haber descubierto un poco más de ti. No, gracias a ti, nos fue bacán conversar y leer las preguntas también, porque claro, si nos conocemos un poquitito más, pues igual es la idea, ya que no podemos vernos, conversar así como para los chiquillos y para ti es entretenido. Oye, Matt, te quería preguntar algo, porque la pregunta de siempre es el Boti. Si juegas la final de la Copa del Mundo, ¿contra quién te gustaría que jugara? Sin ser mini. Me gustaría jugar contra... Contra el Nico Gamonal. Irán Brasil la final. Sí. Madre mía, qué finalaza, ¿eh? Porque tiene Brasil, es una de las razones, y porque hemos jugado con el Nico. Recuerdo que cuando yo tuve el Atlético me ganó en el primer partido, creo que fue en el debut. Y creo que en el torneo de clanes también le gané un partido, entonces yo creo que es hora de una revancha. Y teniendo yo a Irán y a él a Brasil, creo que es un momento para demostrar que quizás puedo vencerlo. ¿Sí? Voy a Perfecto. poner así. Qué tremendo lo que hace Matt. Qué tremendo lo que hace Matt. Te va a dejar con la gana así porque probablemente el Nico se enfrenta a mí en octava y yo tenga que eliminarlo. Si sí, que paso de ronda también. Como fai solo, Sí, tú empezamos me mufo solo, me mufo solo. Es que es parte del juego también esto. Matt, bien. querido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nuestro próximo invitado. Está en veremos, así que te invito a que Otra vez. pueda. ¿Ah? Yo otra vez. Más de nuevo. Te invito a que puedas cerrar el programa y obviamente a que nos digas o nos invites para la próxima semana de que va a haber un nuevo late con un invitado sorpresa. Así que, Matt, tú puedes aquí cerrar. El late, nosotros una vez que cerremos el late, nos vamos a ir al canal de Carcamus que está en Cine Club Magnolia para que también los que no lo han hecho le puedan dar el follow a Carcamus. Así que, don Matt, el escenario es suyo. Puta, fue una grata conversación, agradezco la invitación y es bacán que se dé este espacio aquí, aparte de solamente transmitir PES y Valorant y otros juegos que también transmití. Y claro, sirve caleta para conocernos un poco más, así que los dejo invitados a todos, los que quieran, los que puedan, y los que quieran invitar a más gente también a seguir el canal para ir conociendo más de nosotros mismos. Así que sintonicen Roblox League, el canal de Roblox en Twitch la próxima semana para conocer a otro tipejo. Nos vemos, cuídense.